Gracias. Compañeros y compañeras de Corporación, vecinas y vecinos de Castellón, medios de comunicación, buenos días a todos y a todas y bienvenidos a este pleno extraordinario de 19 de enero. Hay dos concejales que han excusado y no pueden asistir al pleno. Uno es la concejala Pilar Escuder y el otro es Juan Carlos Redondo. Y tenemos dos concejales que participarán en este pleno de forma telemática, que son Verónica Ruiz y Mónica Barabás. Y de conformidad con el artículo 50 del Reglamento Orgánico del Pleno, se acuerda autorizar la participación a distancia en esta sesión de las concejalas, como decía, Verónica Ruiz y Marinela Mónica Barabás, a la vista de las solicitudes presentadas por las mismas que cumplen los requisitos exigidos. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 46.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, según modificación introducida por el Real Decreto 11/2020, de 31 de marzo, que exige que los miembros participantes en la sesión a distancia se encuentren en territorio español, les pregunto a las concejalas que van a participar de forma telemática si se encuentran en estos momentos en territorio español. Entendido que sí, damos inicio a este pleno extraordinario. Y lo haremos, si a los señores concejales y las señoras concejales les parece bien, con un minuto de silencio por las víctimas del COVID durante este último mes y trasladando las condolencias a sus familiares y amigos. Muchas gracias. Hoy en el pleno extraordinario se abordarán seis puntos. Los cinco primeros corresponden a la plantilla de los organismos autónomos y del ayuntamiento y el punto que se debatirán conjuntamente y se votarán por separado. Y el sexto punto del orden del día corresponde al presupuesto del ayuntamiento. Por lo tanto, si a ustedes les parece, iniciamos la sesión extraordinaria. Señora secretaria, cuando quiera. Buenos días. El primer punto es del orden del día, como ha dicho el alcalde, en los siguientes 2, 3, 4 y 5 se refieren a las propuestas de aprobación de las plantillas de personal del ayuntamiento, sus organismos autónomos y el consorcio Pacto Local por el Empleo, que se aprueban tal como establecen los artículos 90 de la Ley de Bases del Régimen Local y 126 del texto refundido por cada corporación local a través de los presupuestos, que deberán comprender todas las plazas reservadas tanto a funcionarios y funcionarias, personal laboral y eventual, igualmente la de los patronatos y consorcios de acuerdo con su ley y sus estatutos. En ambas costas, las propuestas de la Concejalía de Recursos Humanos, que ha sido objeto de negociación en la Mesa General y, en su caso, aprobadas en el caso de los organismos autónomos y el consejo y consorcio por sus consejos rectores. Costas también todos los informes favorables jurídicos de la jefa de la Sección de Ordenación y Desarrollo de Recursos Humanos, así como los informes económicos financieros del órgano de gestión presupuestaria y de fiscalización previa limitada de la intervención general. Y bueno, y en extracto, en lo que se refiere al punto número uno, que es la plantilla de personal de Castellón, se crea una plaza de técnico superior en proyectos culturales y se amortiza una plantilla de músico. Y el resto de la plantilla es la misma sin variación de la correspondiente al año 2021. La plantilla, el punto 2, que es la plantilla del Patronato Municipal de Deportes, no hay ninguna variación respecto a la del año 2021. La del Patronato Municipal de Turismo, que supongo que también se comentará, aquí hay unas modificaciones, se amortizan 5 plazas auxiliares de bibliotecas, se aprueba, sí, perdón, y se crean 2 plazas auxiliares de información turístico y se propone aprobar la plantilla.
Después, en la plantilla del Patronato Municipal de Fiestas no existe ninguna modificación respecto a la plantilla aprobada en el año 2021. Y el punto quinto, también referido a la plantilla, en este caso, temporal del Consorcio Pacto Local por el Empleo, lo mismo, no hay ninguna variación respecto a la plantilla de personal del ejercicio 2021. Eso es todo. Para debate conjunto de estos primeros cinco puntos por parte de Vox, el señor Ferrer. Explicación de voto. Por parte de Ciudadanos, señor. Explicación de voto. Por parte del Grupo Municipal Popular, señor Toledo. Por 5 minutos en la primera intervención y 2 de réplica, cuando quiera usted. Alcaldesa, compañeros de corporación, periodistas, vecinos que nos siguen telemáticamente, buenos días a todos. Un mes más, por desgracia, debo comenzar mi intervención con la solidaridad a todas las víctimas del COVID que seguimos lamentando y con el apoyo a familiares y contagiados y el ánimo a los perjudicados laboral y económicamente por la pandemia y por la inacción del Gobierno. 2 años con los presupuestos entrando en vigor en septiembre. 2 años perdidos para nuestra ciudad, con decenas de millones de euros sin ejecutar. ¿Y todo por qué? Por este punto. Por los tira y afloja entre los 3 partidos del tripartito por meros intereses políticos. Un juego de tronos que no se centra en los intereses de los castellonenses ni en tener la mejor plantilla en este ayuntamiento para que pueda cubrir las necesidades de nuestros vecinos, sino en ver si de la negociación sale más reforzado Podemos, Compromís o el Partido Socialista. Hoy no podemos hacer otra cosa que votar en contra de la plantilla que se propone en este pleno para el ayuntamiento, porque no cubre los puestos que más necesario es en estos momentos cubrir y no responde a las necesidades de los castellonenses. Mientras en nuestra ciudad sube un 30% la delincuencia, no se asusten, no son datos nuestros, señora Marco, sino del Ministerio del Interior de su compañero Grande Marlaska, que se sienta en el mismo comité federal que usted junto a su jefe Pedro Sánchez. Mientras esa criminalidad aumenta un 30% en nuestra ciudad, al mismo tiempo que la ocupación es un problema cada vez para más castellonenses que ven cómo sus tranquilas calles se convierten en focos de conflicto. Mientras la inseguridad ciudadana es cada vez mayor en Castellón, ustedes deciden no sacar nuevas plazas de policías. Apenas unas pocas de consolidación sin cubrir las numerosas jubilaciones. Lo mismo sucede con los bomberos. Cada mes son más plazas las que hay que cubrir para que nos puedan proteger en tiempos de COVID y cada vez es más atronador el silencio de su inacción política. La preocupación de cualquier gobierno en las circunstancias que está Castellón sería la seguridad. Sin embargo, para ustedes es la recaudación. Comprar radares por 100.000 euros y cámaras pone multas de control de acceso al centro. Todo sea por recaudar para poder mantener esos altos sueldos que se subieron un 50%. Y hablando de sueldos, esa recaudación también ayudará a pagar las subidas de sueldo a los gerentes de deporte y fiestas. 68.091 euros para cada uno de los 2 cargos de confianza que pusieron a dedo y a los que ahora les suben el sueldo sin rubor, sin que su gestión les avale. Y sin la más mínima sensibilidad por la situación que están viviendo muchos de nuestros vecinos en esta terrible pandemia y sus consecuencias económicas. En la plantilla del Patronato de Turismo también tendrán nuestra posición, y es que es difícil hacer peor las cosas. Hoy la concejal no está en este pleno, pero resulta que tuvieron que rectificar la plantilla corriendo hace una semana porque habían presentado la del año anterior. Pero lo que podía ser un error sin más, dio la casualidad que la modificación incluía la creación de nuevas plazas. Un pequeño detalle, pero quizás el motivo para que lo llevasen al Consejo Rector como despacho extraordinario sin dar previamente acceso al expediente de tramitación a la oposición. Algo recurrente, lo de no facilitarnos a la oposición acceso a la información en tiempo y forma. Por eso cada vez tenemos que acudir más al síndic de Greuches para pedirle amparo ante la opacidad de este tripartito. La última ocasión, con motivo del proyecto completo de la reforma de la Avenida Lidón, que hemos pedido por activa y por pasiva en comisiones y, sin ir más lejos, yo mismo, en esta tribuna hace un mes, y aún no lo hemos recibido.
Pero vuelvo a turismo. Entenderán que tras esta gestión sobre la plantilla, de la misma concejala a la que la propia alcaldesa desautorizó, quitándole competencias tras el caos que generó en fiestas, obviamente votaremos en contra. La plantilla de personal del Ayuntamiento para 2022 vuelve a ser una oportunidad perdida, con plazas insuficientes para cubrir las áreas que más se necesitan reforzar en estos momentos. Una oportunidad perdida por tercer año consecutivo con una solución tan sencilla como escuchar a los propios funcionarios, pisar la calle, saber los problemas que se encuentran los castellonenses al relacionarse con la Administración y que necesitan de ella. Más seguridad, cubriendo las plazas de policía y bomberos necesarias, refuerzo de los departamentos que van desbordados por esa falta de medios. Es algo tan evidente que solo tiene dos posibles explicaciones: que son malos gestores o que hace demasiado tiempo que levantaron los pies del suelo absortos en sus luchas de poder. Muchas gracias. Gracias, señor Toledo. Por parte del Gobierno, la señora Barabás, por 5 minutos en la primera intervención y 2 de réplica. ¿Se me escucha? Perfectamente. Señora alcaldesa, compañeros y compañeras de corporación, medios de comunicación, ciudadanos y ciudadanas que nos siguen a través de redes, muy buenos días. No puedo empezar mi intervención de otra manera que no sea agradeciendo a todos los departamentos y a mis compañeros y compañeras de gobierno en elaborar las propuestas de plantillas con el fin de mejorar el servicio que estamos dando a la ciudadanía. La mejor gestión de los recursos humanos exige, sin duda, de un consenso, señor Toledo, de políticas coherentes y racionales, de dotación de efectivos que cubran las necesidades reales de las distintas áreas para garantizar el mejor servicio a la ciudadanía. No siempre es fácil ponerse de acuerdo, y menos en una materia de tanto alcance como es la cuestión de los recursos humanos. Las propuestas de las plantillas municipales, tanto del Ayuntamiento como de los diferentes patronatos y del Consorcio de Pacto Local por Empleo, recogen en esencia las peticiones que las diferentes áreas trasladaron a la Concejalía de Recursos Humanos en los diferentes planes departamentales y en los escritos de los responsables correspondientes. Como bien saben ustedes, la potestad de autoorganización establecida legalmente a las entidades locales nos habilita de competencia para determinar las exigencias de personal y las estructuras necesarias para la presentación de los servicios públicos, procediendo, por tanto, la creación de plazas y puestos de trabajo conforme a los requisitos y límites establecidos por la normativa. Hemos sido consecuentes con nuestros actos, con nuestros principios y hemos buscado el diálogo en los foros pertinentes. Como decía al principio de mi intervención, no siempre es fácil, pero este equipo de gobierno demostró que somos consecuentes con nuestras políticas, que somos serios, que somos de fiar y, por supuesto, abiertos a los diálogos para buscar el consenso unánime. Si hay voluntad de todos y todas, es posible. Lo hemos conseguido una vez con la aprobación unánime de la mesa negociadora del convenio colectivo. La abstención del Grupo Popular y de Ciudadanos en cuanto a la plantilla municipal acerca postura, señor Toledo, dejando abierta la puerta hacia un nuevo modelo de gestión de recursos humanos y hacia las necesidades actuales. ¿Le recuerda a usted que en mesa negociadora el Partido Popular se abstuvo en cuanto a la plantilla popular? No entiendo hoy el voto negativo, pero bueno. Como todo esto, con todo esto traemos hoy a este pleno una plantilla municipal que responde a los principios de racionalidad, economía y eficiencia, sin que los gastos de personal puedan rebasar los límites que se fijan con carácter general. Hemos aprobado la oferta de empleo público para el 2021, constituida por un total de 57 plazas, resultado de 30 plazas procedentes del cálculo de la tasa de reposición de efectivos, más 27 adicionales que se incorporan por promoción profesional de funcionarios de carrera con consignación presupuestaria y que no consumen tasa. Por lo tanto, este equipo de gobierno ha decidido un año más reponer todas las vacantes que se han generado, incluso las del área de seguridad a la que hace alusión el señor Toledo durante el ejercicio anterior, y así queda reflejado en nuestra oferta de empleo pública.
También hemos dado un pequeño, gran paso adelante, reservando por primera vez un puesto de auxiliar administrativo para personas con discapacidad. Las variaciones que hoy traemos aquí en cuanto a la plantilla municipal son las siguientes: una amortización de una plaza vacante de músico y la creación de una plaza de técnico superior de proyectos culturales perteneciente a la escala de administración especial, subescala de servicios especiales, clase cometidos especiales, categoría superior. En cuanto a las plantillas de los organismos autónomos y del consorcio del Pacto Local por el Empleo, no existen variaciones respecto a las plantillas del año anterior. Estas pequeñas modificaciones nos permitirán continuar las diferentes políticas enmarcadas en el Acuerdo FADREI y dar respuestas al gran objetivo de este Gobierno municipal, que no es otro que hacer del Ayuntamiento una estructura administrativa eficaz y eficiente y que mejore la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas de Castellón. Muchísimas gracias. Gracias, señora Barabás. Para réplica, el señor Toledo, por 2 minutos máximo. Gracias. Señora Barabás, pregunte a la policía y a los bomberos si se han cubierto todas las plazas que son necesarias. Así de fácil. Bajar a la calle y preguntarles. Les voy a poner un ejemplo de cómo, a base de no cubrir plazas y abandonar esa gestión de personal, se puede acabar destruyendo algo que funcionaba como un metrónomo. Sabrán que en Castellón tenemos una banda municipal de música. Si no lo saben, se lo recuerdo. Hoy, en esta plantilla de personal del Ayuntamiento, para 2022, amortizan 2 plazas de la banda municipal. Una banda que, como es bien sabido, ha sido ninguneada desde que ustedes llegaron al Gobierno. Si el director de la banda pedía la incorporación de un secretario a la misma, la respuesta era que si quería un secretario, se debía amortizar una plaza de músico. Una demostración de falta de empatía y de lo poco que apuestan por la banda municipal. Pero la dejadez llega a tal punto que no se cubren las bajas que se producen. Y ahora, no solo eso, sino que además se amortizan plazas. Han conseguido quemar a 2 directores de la banda, al que había y al que pusieron ustedes, que ya ha pedido una excedencia para febrero. Esta propuesta de plantilla nace viciada de sus intereses partidistas desde el minuto uno. Solo hay que mirar a lo que hicieron con la plaza de jefe o técnico de protocolo del Ayuntamiento. La amortizaron al mismo tiempo que sacaban otra con unos cambios en los requisitos cuanto menos curiosos, que demostraba que los criterios técnicos quizá no eran los principales en este caso, que ya está judicializado. A veces basta con hacer pequeñas comparaciones para saber que la plantilla que proponen está descompensada y que para ustedes sirve únicamente para negociar prebendas políticas entre los 3 partidos. De lo contrario, es difícil explicar que el Ayuntamiento, con esta plantilla, haya más ingenieros agrónomos que en una cooperativa agrícola. Han perdido ya 7 oportunidades de darle a los castellonenses la plantilla de personal que merecen. Les queda una. Dejen sus cambios de cromos a un lado y, por una vez, antepongan a Castellón. Muchas gracias. Gracias, señor Toledo. Para réplica, la señora Barabás, por 2 minutos máximo. Gracias, alcaldesa. Señor Toledo, no creo que debe de ser una concejala de Recursos Humanos que le acuerde a usted de la famosa ley Montoro, pero no obstante, cualquier cuestión que hoy ustedes plantean aquí han tenido la posibilidad de expresarla en las mesas negociadoras. ¿Sabe por qué no lo hacen? Porque una negociadora no genera ruido mediático. En cambio, subir a ese atril sí que hace ruido mediático. Una negociadora no genera ruido mediático, en cambio subir al atril sí. Mientras ustedes practican una política de oídos sordos en las mesas negociadoras, nosotros sí que buscamos el diálogo y el consenso. Es ahí donde hay que ser valiente, señor Toledo, y ahí es donde hay que sacar pecho. Y ese es el momento de arrimar el hombro. Por desgracia, bueno, en un año y pico fueron, desde que yo soy concejala de este de Recursos Humanos en este ayuntamiento, fueron muchas las mesas negociadoras donde no se los oyen o, bueno, últimamente ni se les ven. Ni con propuestas ni con alternativas, señor Toledo. Le recuerdo a usted
que cuando usted gobernaba, su partido siempre pasaba el rodillo. Y la contestación del entonces concejal de Recursos Humanos era que no necesitaban el apoyo de los sindicatos, que la mesa general negociadora era un puro trámite. Y eso los sindicatos también lo recuerdan, señor Toledo. Miren, la economía circular del PP cuando a la plantilla es amortizo para luego exigir más efectivos. Señora Carrasco, usted, a la que tanto le gusta pasear y escuchar por Tetuán, usted, la que formó parte de aquel gobierno popular que amortizó agentes de policía, bomberos, no le da... ¿no le da algo para exigir luego más efectivos? Hay cosas que cuestan entender. Muchísimas gracias. Gracias, señora Barabás. Pasamos ahora a la votación de cada una de las plantillas. Y posteriormente, explicación de voto de Vox y de Ciudadanos. Empezamos por el punto número uno, que es la votación de la plantilla del Ayuntamiento. ¿Votos a favor? Vale. El Gobierno y la concejala no adscrita. ¿Votos en contra? El Grupo Municipal Popular y Vox. ¿Y abstenciones? Ciudadanos. Queda aprobada. En segundo lugar, el punto número dos, que es la plantilla del Patronato de Deportes. ¿Votos a favor? El Gobierno, Vox y la concejala no adscrita. ¿Votos en contra? No hay. ¿Abstenciones? El Grupo Municipal Popular y Ciudadanos. El punto número tres, la plantilla de Turismo. ¿Votos a favor? El Gobierno y la concejala no adscrita. ¿Votos en contra? El Grupo Municipal Popular. ¿Abstenciones? Ay, perdón, y Vox. ¿Abstenciones? Ahora sí, disculpen, Ciudadanos. Votación del punto número cuatro, que es la plantilla del Patronato de Fiestas. ¿Votos a favor? El Gobierno, el Grupo Municipal Popular y la concejala no adscrita. ¿Votos en contra? Vox. ¿Y abstenciones? Ciudadanos. Queda aprobada también. Y, por último, la votación del punto número 5, que es el Consorcio del Pacto Local por el Empleo. ¿Votos a favor? El Gobierno, el Grupo Municipal Popular, Vox y la concejala no adscrita. ¿En contra? No hay. ¿Y abstenciones? Tres, que son los concejales Ciudadanos. Vale, por lo tanto, quedan aprobadas las plantillas tanto de los organismos autónomos como del Ayuntamiento de Castelló. Y ahora sí que, para explicación de voto, el señor Ferrer. Por 3 minutos máximo, señor Ferrer. Señora alcaldesa, compañeros de corporación, medios de comunicación, vecinos de Castellón que seguís esta sesión plenaria por Internet, muy buenos días y, en primer lugar, reitero las condolencias por las víctimas de la COVID. Hemos votado que no por la gran cantidad de lagunas, de cabos sueltos que se han dejado para el futuro. Y decía un político que un problema aplazado es un problema solucionado y parece que aquí se ha tomado esta decisión. Hemos votado no porque vemos que el principal problema es la dificultad que en un futuro cercano se va a tener para adecuar esta plantilla o, si quieren, adecuar la RPT a la plantilla. ¿Cómo se van a integrar en esta relación de puestos de trabajo los contratados ininterrumpidamente desde el 1 de enero del 18 al 31 de diciembre del 20? Nos hemos preguntado, porque prácticamente habrá que reestructurar toda la plantilla municipal. El incremento en el capítulo 1, nos hemos preguntado, ¿será sostenible? Entonces, como temas puntuales, hemos visto que habría que solucionar una escasez de ordenanzas. No entendemos que se dé de baja a los 5 operarios de la Cámara Agraria para fichar a 3 jefes. Tenemos nuestras serias dudas del proceso emprendido contra el jefe de protocolo y la falta de transparencia a la hora de crear un nuevo puesto. Y permítame decirles que habría sido conveniente, si no son ciertos, acallar ciertos rumores que se escuchan.
Y no podíamos pasar por alto el auténtico desastre, sobre todo en la organización de mandos que reinaba y reina en la policía local. En el patronato de turismo no hay gerente y falta personal cuando hay plazas sin ocupar y nadie da explicaciones. En fiestas se necesita de una ordenanza para el palau de la festa y no tener que recortar de otros sitios para cualquier reunión o evento cuando ya el número de ordenanzas es insuficiente. Sería necesario contratar también más conserjes, que no los vemos en la plantilla. Hoy en día no hay posibilidad de sustitución por falta de ellos y estamos en medio de una pandemia. Se ha liberado el patronato de deportes, donde entendemos por qué le corresponde la subida salarial de su gerente. Y se amplían 3 millones de euros el gasto en personal y tenemos problemas actuales en la plantilla municipal y retos que en un futuro muy cercano serán imposibles de superar al no haber empezado ahora a poner los cimientos de una reestructuración que será tanto obligada como necesaria. Muchísimas gracias. Gracias, señor Ferrer. Para explicación de voto por parte de Ciudadanos, el señor Vidal. Moltes gràcies, senyora alcaldessa, companys de corporació. I anem a recordar amb molt de carinyo les persones que estan i tenen l'enfermetat del Covid ara, avui fonamentalment Mònica i Verònica, que se fiquen prou de bones. Nosaltres, el nostre senyor, hem votat vos amb estès, fonamentalment per una raó, per a donar al grup de govern una oportunitat per a canviar d'actitud. No vaig entrar en debat, però pensai perquè vos amb estès. Segon, en independència, que en turisme no tenim gerent i en patronat s'ha pujat el sueldo, entenem que no és suficient causa per nosaltres votar en contra. L'únic que volem simplement és fer-los pensar que l'extensió es duu a canviar d'actitud i faig les coses d'una altra manera. Moltes gràcies. Muchas gracias, señor Vidal. Aprobados los puntos 1, 2, 3, 4 y 5, pasamos ahora al sexto punto del orden del día, que es el presupuesto general para el ejercicio 2022 del Ayuntamiento de Castelló y de los distintos organismos autónomos. Señora secretaria. Sí. Número 6. Bueno, como se ha dicho el título de la señora alcaldesa. Vista la propuesta de la Junta de Gobierno Local de fecha 29 de diciembre, informada por la Comisión Plenaria el 14 de enero, en relación con el expediente que se tramita para aprobar inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento para el ejercicio 2022, que comprende el consolidado de la propia entidad local o Ayuntamiento, de los patronatos municipales de deporte, turismo y fiestas y del Consorcio Pacto Local por el Empleo, así como las bases de ejecución de los mismos. De conformidad con la normativa que se ha confeccionado el proyecto de presupuesto general, por capítulos, tanto ingresos y en gastos, el proyecto fue aprobado por la Junta de Gobierno Local con los informes del director del órgano de gestión presupuestaria y contabilidad de la Intervención General Municipal de fechas 22 y 28 de diciembre, respectivamente, y dictaminado por la Comisión Permanente del Pleno, tal como hemos comentado, de Gobierno Interior. A la vista total, se propone aprobar inicialmente el presupuesto general de este Ayuntamiento de Castellón de la Plana para el ejercicio 2022, junto con sus bases de ejecución, que, una vez consolidado, asciende a 198.971.438,70 € y comprende, como he dicho, tanto de la propia entidad, sus organismos autónomos y el consorcio. También se ha verificado y se informa que el presupuesto general de este ayuntamiento cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria en los términos establecidos en el artículo 11 y 30 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. También cumple con el objetivo de deuda pública establecido también en el artículo 15 de la mencionada Ley Orgánica. Y, por último, determinar que este expediente se exponga, tal como establece la Ley de Haciendas Locales, al público, tanto en la página web del Ayuntamiento de Castellón, en la sección de gestión presupuestaria, previo anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de edictos durante el plazo de 15 días hábiles, a efectos de presentación de alegaciones o sugerencias en los términos que establece el artículo 169 del texto refundido de las elecciones locales. Y esto es todo. Bueno, no obstante, el pleno acordará. Sí, el debate se procederá de la siguiente forma, de acuerdo con los acuerdos de la Junta de Portavoces. Una primera intervención por parte de la alcaldesa y, posteriormente, el debate de los grupos municipales, que el turno de intervención será de acuerdo con la presentación de las enmiendas. Por lo tanto, primero será el grupo de Vox, posteriormente Ciudadanos y, posteriormente, el grupo municipal popular. Después, el Gobierno, de menor a mayor, con Podem, Compromís y el Grupo Municipal Socialista. ¿De acuerdo? La primera intervención de los grupos será de 10 minutos y la segunda de 7 minutos.
Bon dia, companys i companyes, veïns i veïnes de Castelló. Enguany celebrem el centenari del naixement de Joan Fuster, un referent de la literatura i del pensament valencià. I voldria començar aquest debat de pressupostos amb un aforisme seu. Tota política que no fem nosaltres serà feta contra nosaltres. Així, a l'Ajuntament, la política es fa amb el pressupost, que és la principal eina que tenim en les administracions públiques per a fer política, transformar la ciutat, generar benestar i guanyar el futur. Guanyar el futur davant dels negacionismes, davant l'obstrucció, davant la manipulació i la mentida i davant el frau. Dels qui no són, no volen sumar, dels que estan en contra del projecte que representa Castelló, dels que posen pals en les rodes del desenvolupament de la nostra ciutat. Perquè no hem de permetre que la vella política, la del pitjor passat de la nostra ciutat i del nostre país, la del pitjor futur, faça la seva política contra Castelló. En 2022, aquest govern municipal continuarà fent política per a afirmar el Castelló social, sostenible i emprenedor, amb un pressupost que ascendís a 197 milions d'euros, un 1,97% més que l'any 2021 i un 21% més que l'any 2015. Un pressupost pensat per avançar en un model de ciutat sostenible i saludable que venim desenvolupant des dels últims anys. Social que impulsa mesures per al benestar de la ciutadania, per a rellançar Castelló com una ciutat emprenedora i d'oportunitats. Continuarem el camí iniciat en 2015 que ha permès baixar la pressió fiscal, retallar l'endeutament, captar fons europeus, incrementar les inversions i reforçar les polítiques socials i d'ocupació. En definitiva, assentar un nou model de ciutat en la línia que s'estableix en els objectius de desenvolupament sostenible i l'Agenda 2030. Els comptes que avui se someten a debat i votació són la proposta del govern progressista de Castelló per a fer front als desafiaments i necessitats de la ciutat en un any en què esperem i desitgem posar punt i final a la pandèmia que ha fet molt de mal. I respondrà a les oportunitats, perquè Castelló és una ciutat d'oportunitats. Des del govern municipal treballem dia a dia per a generar-les, posant a les persones i el seu benestar en el centre de totes les polítiques municipals. L'Ajuntament és la primera porta a la qual truca la ciutadania i hem estat, estem i estarem al seu costat per a ajudar. En els dos últims anys, una crisi sanitària com la que encara estem vivint ens ha posat a prova a totes i tots. Ens hem anat adaptant contínuament a cada canvi, a cada nova directriu, a cada nova mesura, fent front a una pandèmia d'àmbit mundial davant la qual encara no podem baixar la guàrdia. Per això, cal continuar sent responsables i prudents. Mentrestant, des de l'equip de govern continuem obrint vies per a generar oportunitats als nostres veïns i les nostres veïnes i per a contribuir a pal·liar els efectes socials i econòmics de la pandèmia i per a ser el motor de la recuperació de Castelló. Oportunitats amb el suport econòmic a les activitats més afectades per la pandèmia, com les diferents fases de les ajudes, parèntesis, que han injectat liquiditat en les butxaques de persones autònomes i microempreses de la capital. Oportunitats a través de l'ampliació de mesures fiscals i l'impuls a accions que fomenten la generació de llocs de treball, com el Pla d'Inversions de Reactivació Econòmica i Social, PIRECAS, i el Pla Contrata. També amb xicotetes obres de microurbanisme que atenen les demandes veïnals i impulsen la creació d'ocupació. Amb ajudes en emergència social per als que més ho necessiten. Durant aquest temps, Castelló ha continuat generant oportunitats amb la captació de fons europeus que ens permeten avançar en la transformació de la ciutat sota criteris de sostenibilitat social, ambiental i econòmica. També amb l'impuls definitiu del nou Pla General, que ja és una realitat. Un document estratègic de ciutat que aportarà a Castelló la seguretat jurídica necessària per a poder atraure inversions i que generarà creixement econòmic i ocupació, sumant així més mecanismes amb els quals afrontar el futur marcat per la crisi sanitària de la Covid. En 2022 continuarem fomentant el talent i l'emprenedoria entre la població en general i entre els nostres joves especialment, amb accions com les beques talent, en col·laboració amb la Universitat Jaume I a través de la Càtedra Ciutat de Castelló. Demostrem així el compromís
de l'Ajuntament amb la formació acadèmica i la investigadora de l'estudiantat de la nostra universitat. Generem oportunitats també en el sector turístic, posicionant-nos com un destí segur, i hem projectat, a més, la imatge de la nostra ciutat a tothom a través de l'esport, sent seu del primer campionat mundial de handball femení que s'ha celebrat a Espanya. Encarem el nou exercici amb una economia municipal sanejada, que permet afrontar els reptes de gestió i continuar generant oportunitats i condicions de benestar per a la ciutadania. L'Ajuntament de Castelló ha eixit del pla d'ajust, al qual es va veure abocat en març de l'any 2012, després d'aflorar 48,82 milions d'euros en factures en el calaix, en un any en què el deute va fregar 130 milions d'euros. Aquest objectiu s'ha aconseguit després d'haver reduït el deute d'un 89% a un 19% en novembre d'aquest any. És a dir, passant d'un deute per habitant de més de 718 euros a 189 euros. Eixir del pla d'ajust implica deixar d'estar sota la tutela del Ministeri d'Hisenda i, sobretot, incrementar la confiança en l'Ajuntament. Ser una institució amb uns comptes sanejats genera confiança, millora la marca Castelló i ens dona llibertat per encarar inversions i el futur de la ciutat. Tot això en un escenari de retallada i contenció fiscal en els últims 6 exercicis, sense pujar impostos, amb una fiscalitat justa per ajudar a les famílies i el teixit econòmic local. S'ha produït una rebaixa dels gravàmens de l'IBI urbà i els valors cadastrals. El gravamen de l'IBI, que en 2014 era del 0,83, ha passat al 0,69. També l'impost de construccions, instal·lacions i obres s'ha reduït del 4% en 2014 al 3% a partir del 2022. Els ingressos per recaptació d'impostos i taxes han descendit de 110 milions en 2015 a 109 milions previstos per l'any 2022. En el cas de l'IBI, per exemple, s'ha passat d'ingressar 69 milions en l'any 2015 a 67 milions en l'any 2022. L'augment dels ingressos, és així, respon a l'augment per transferències d'altres administracions, que han passat de 40 milions d'euros a 63 milions d'euros de l'any 2022. Hem rebaixat el deute, hem eixit del pla d'ajust rebaixant la pressió fiscal i hem augmentat la despesa en polítiques socials i s'ha incrementat la inversió per habitant, passant de 41 euros a 57 en l'any 2022. És el pressupost més inversor. Els comptes recullen una inversió real de 22,96 milions d'euros. Impulsem un nou reforç de la inversió en benestar social que creix un 5,74%. Un pressupost que confirma la ferma aposta de les polítiques d'ocupació en 7,2 milions d'euros, un 16% més que l'any passat i un 600% més que l'any 2015. Malgrat la pandèmia, l'Ajuntament de Castelló ha reforçat les seues polítiques actives d'ocupació i de foment de l'emprenedoria. Avui Castelló té la xifra d'atur més baixa dels últims 13 anys, 12.901 persones, i la xifra d'afiliacions més alta des del 2008. Encara tenim que fer molts esforços. Encara n'hi ha més de 12.000 persones que miren a aquest Ajuntament en il·lusió i esperança. I com he dit abans, el nou pla general que donarà la seguretat jurídica necessària per a atraure inversions i noves oportunitats de desenvolupament a la nostra ciutat Castelló i d'ocupació. El pla general estructural va ser aprovat per la Comissió Territorial d'Urbanisme el 10 de desembre de 2021 i el pla d'ordenació detallada serà una realitat també en l'any 2022. Es marca la meta de procurar el desenvolupament econòmic, turístic i industrial en equilibri amb la preservació dels valors naturals i culturals. Són uns comptes que tornen a incorporar fons europeus com a generadors d'oportunitats i de desenvolupament sostenible i saludable per a millorar la qualitat de vida de la ciutat. 1,1 milions per al desenvolupament de projectes com la zona de baixes emissions o el corredor mediambiental de Riu Sec gràcies als fons Next Generation que preveiem obtindrem pronte. 2,92 milions per a les obres de millora de la mobilitat ciclista i peatonal de l'Avinguda de Lledó.
A més, en 2022 s'impulsaran les següents actuacions en finançament europeu. El Centre d'Envelliment Actiu i Saludable, la millora del Camí La Ratlla, servei de transport a demanda en urbanitzacions i barris perifèrics, rehabilitació de l'edifici de la Pèrgola, remodelació i conversió de zona de vianants de la plaça de la Pau, plataforma informàtica integral, multiagència per a la seguretat i emergències, panells informatius dinàmics en parades de la xarxa de transport públic, subministrament i posada en marxa d'una targeta ciutadana Smart i el portal Ciutadà. El pressupost de 2022 guiarà les polítiques progressistes que busquen un Castelló millor, més pròsper, més just i més igualitari. Són uns pressupostos realistes, els que necessita la ciutat de Castelló en aquests moments d'incertesa davant de l'evolució de la pandèmia que ha trastocat la nostra manera de vida i el nostre benestar. L'acord de Fadrell aposta per reconstruir l'escenari social i econòmic afectat per la pandèmia, avançar en la transformació urbana i enfortir les polítiques locals de l'estat de benestar. El pressupost que avui presentem faran avançar a Castelló. Des de la cohesió territorial, la dinamització econòmica, la justícia social, la transició ecològica i la igualtat. Sense triomfalismes, és simplement dades, objectius, però amb il·lusió i esperança. Seguim treballant per un Castelló on viure millor i ahir sempre tendirem la mà a tots els grups polítics. Moltíssimes gràcies. Una vez realizada la exposición, ahora tiene la palabra el señor Ferrer de Vox, cuando usted quiera, por 10 minutos en la primera intervención y 7 de réplica. Muchas gracias, señora alcaldesa. Reitero los saludos a los compañeros de los medios de comunicación y vecinos que siguen el pleno a través de Internet. Tras arduas negociaciones, y no son palabras mías, sino de un medio de comunicación muy afín al Gobierno municipal, los tres integrantes del acuerdo de Fadrell llegaron a un pacto, es decir, consiguieron ponerse de acuerdo en el reparto del dinero para sus diferentes áreas de trabajo. Y eso es lo más triste de este presupuesto, que será aprobado por la mayoría existente en el Ayuntamiento. Triste porque se trata de un presupuesto al servicio de los partidos que en este momento gobiernan y no al servicio del ciudadano. No es un presupuesto, es el reparto del pastel para la consecución de sus objetivos partidistas. Nuestro grupo municipal tomó la decisión de presentar una enmienda a la totalidad, al entender que estamos ante un presupuesto completamente ajeno a la realidad y redactado para que cada uno de los tres partidos del acuerdo de Fadrell disponga de lo necesario para conseguir sus fines partidistas e ideológicos. Estamos ante unas cuentas hinchadas donde sobran negociados completos mientras se destinan grandes cantidades de dinero a incrementar nuevos gastos de personal y a financiar redes clientelares. Se han incumplido los plazos con una absoluta falta de consenso e información en forma y tiempo adecuados para que la oposición, al menos, dispusiese de ese tiempo para poderlos estudiar. Ustedes tardaron meses en ponerse de acuerdo y la oposición, siempre debemos analizar las cuentas en los 5 días preceptivos. ¿Es esta la prometida transparencia, su prometida participación ciudadana, el consenso que se predica? Nos preocupa el escaso porcentaje de ejecución en los anteriores presupuestos y la nula utilidad pública de las cuentas presentadas, la macroadministración que se ha ido creando, la tremenda carga fiscal a la que se sigue sometiendo a los ciudadanos y la politización de estas cuentas públicas. Se han incumplido los plazos mínimos que, por deferencia hacia la oposición y para que pueda realizar su trabajo, debieran fijarse para la entrega de la documentación, siendo el presupuesto una de las acciones más importantes, por no decir que es la más importante a realizar desde este ayuntamiento. El Gobierno municipal no ha tenido el más mínimo acercamiento a la oposición y concretamente a este grupo municipal de Vox a la hora de consensuar la redacción del presupuesto o al menos parte de él, y no haber facilitado con tiempo suficiente la información necesaria para poder estudiar el presupuesto que se pretende aprobar. Resulta público y notorio el escaso porcentaje de ejecución que el actual Gobierno municipal realiza en los presupuestos, por lo que, una vez más, estas cuentas presentadas carecen de credibilidad.
En la situación económica y social en la que nos encontramos, el presupuesto recoge todas las aspiraciones políticas de los tres partidos de gobierno, desmarcándose totalmente del interés público. Los presupuestos han hinchado en casi un 2% con respecto al presupuesto anterior, destacando los más de 2,5 millones de euros en gasto corriente y los más de 3 que se incrementan los gastos de personal. En la situación económica actual parece más lógico rebajar el presupuesto municipal o destinar ese incremento, si es que así se programa, a la recuperación de la economía de nuestros vecinos. Este ayuntamiento necesita mejorar su gestión y mostrar a los vecinos que su intención no es solo pelear por el poder. La creación de empleo corresponde a los empresarios y autónomos, a quienes el presupuesto sí debiera tener previsto ayudar. Inflar plantillas de empleo público es más gasto, sobre todo si atendemos a dónde se crean los nuevos empleos. Se somete a los vecinos a una elevadísima carga fiscal para cubrir el despilfarro y subvencionar chiringuitos clientelares y prensa pagada. El presupuesto recoge una bajada de recaudación por impuestos directos de algo de más de 1,9 millones de euros, pero recoge un incremento de casi 2,3 millones en impuestos indirectos y una subida de 836.434,44 en la recaudación por tasas y precios públicos. Entendemos que no es el momento más oportuno para pedir a los castellonenses más dinero de sus bolsillos con respecto al ejercicio anterior. El Gobierno municipal sigue instalado en la politización de todo aquello que propone y solamente importa la sostenibilidad del cambio climático, la emergencia climática, bajar el nivel de CO2, la perspectiva de género, los proyectos LGTBI+, y en general seguir fielmente, conforme ha firmado, los dictados de su nuevo catecismo, la Agenda 2030. No nos cansaremos de repetir que hay otra forma de hacer política y que si el ayuntamiento pierde, como consideramos en este caso, la vocación de servicio al ciudadano no sirve para nada. Solo para administrar un presupuesto hay muchas empresas privadas que lo harían muchísimo mejor. Estamos ante un presupuesto diseñado para cumplir los objetivos económicos, políticos e ideológicos de ustedes, haciéndolos además sin el más mínimo consenso con la oposición. Hasta que llegue el día de poder acceder a estos fondos, ustedes aleccionan al vecino utilizando sus obedientes medios de comunicación y dando publicidad a las supuestas inversiones, proyectos urbanísticos de atención social, y lo hacen sin ninguna credibilidad, ya que partimos de esa base de que los presupuestos, con suerte, se ejecutarán al 70%. Consideramos que en estos momentos de crisis económica, con estos altos niveles de desempleo existentes, se hubiese tenido que ajustar el presupuesto a un modelo de inversión en políticas de desarrollo de empleo, dando prioridad a las necesidades de los vecinos de Castellón de la Plana para superar la crisis y las dificultades que atraviesan, en vez de enfocarlos a esos gastos superfluos y a subvencionar actividades que poco o nada aportan a la recuperación económica que la ciudad necesita. Mientras tanto, los problemas que realmente preocupan a los vecinos de Castellón, tales como el abuso de esa carga fiscal, la seguridad ciudadana, las ayudas a los sectores más afectados por la pandemia o el desbarajuste sanitario creado por su nefasta gestión, tendrán que esperar. Resumiendo, es un presupuesto ajeno a la realidad que ignora al ciudadano y las necesidades de la ciudad para dirigir la gestión municipal hacia el beneficio partidista. Muchísimas gracias. Gracias, señor Ferrer. Por parte de Ciudadanos, el señor Vidal. Bueno, preparemos. Reiteramos saludos. Bueno, pues hoy, 19 de enero del 2022, estamos convocados aquí y en un pleno extraordinario para aprobar el tercer presupuesto de la legislatura. Y sinceramente me gustaría decir que ustedes cumplen, pero desgraciadamente me gustaría hacerlo, pero no puedo. No puedo hacerlo porque, a pesar de que podemos considerar que son unas cuentas que da tiempo, para nada lo hacen en forma. Ustedes han puesto el contador electoral a cero y se estrenan oficialmente con los presupuestos. El año 22 es preelectoral para los comicios municipales y ustedes no van a dejar perder ninguna oportunidad, aunque esta sea nada nuevo, la mayoría prestada y algo verde y triste.
Por eso nosotros hoy enmendamos totalmente estas cuentas, porque usted ha hecho lamentablemente un copia-pega del año pasado y nosotros entonces le hicimos 15 propuestas para que las incluyera y no lo hicieron. Presentamos 17 enmiendas y tampoco lo aceptaron. Es más, todavía estamos esperando con nuestro estimado compañero señor Braina, que nos dijo que nos daría con todas nuestras propuestas incluidas y detalladas un borrador nuevo. No vino, le pasó como Armada, ni viene ni se le espera. Por tanto, ustedes presentan las cuentas que arrasan, incumplimientos y tienen las mismas deficiencias que años atrás, con el agravante, triste agravante, de seguir ignorando los efectos negativos de la pandemia que llevamos sufriendo 2 años. Y una crisis socioeconómica y sanitaria que no pasa en balde para los castellonenses. Y ustedes, en vez de ayudarlos de forma directa, suben los impuestos indirectos. Cada día estoy más convencido que ustedes son más progresistas. Mai abans havien posat tant els preus en tan poc de temps, la llum, la gasolina, els productes bàsics per a menjar la salut. I vostès diran que això no és competència seva, però a Madrid i a València governen els mateixos, progressistes, o més que vostès. Així no vostès, a més, fan polítiques valentes, el leitmotiv de compromís, i ja ho saps que són valentes, perquè es pugen les taxes després públics i en forma fan pagar per circular pel centre de la ciutat, baixen de l'impost de circulació. En definitiva, de la seva forma de fer política, progressem, però mai millorem. I sin querer, l'alcaldessa ja ho adelantó en el debat de la ciutat del passat setembre, que el plan general dels fons europeus són els que iban a dinamitzar i rescatar a los castellorensos la post-Covid. Y donde hay patrón no manda marinero. Por eso hoy tenemos unas cuentas que cumplen estas premisas, porque ustedes son progressistes, claro. I volem anar, com diu el poeta, per dalt, com l'oli que s'empastrem, perquè era post-Covid res de res. Por tanto, ustedes presentan unas cuentas electoralistas donde priorizan proyectos meramente caprichosos, como de la reforma de la Vía Lidón, que ustedes mismos, con el buzoneo de la semana pasada, están reconociendo que no es un proyecto participativo y mucho menos consensuado. Un presupuesto diseñado lamentablemente para cubrir expediente y poder recibir ayudas europeas y autonómicas y así justificar obras como el Caminas, la rehabilitación de Borrull, el Plan General o el Paredificant. Un presupuesto que ustedes lo utilizan para vender macrotitulares a base de cifras macroeconómicas, que nada se traduce en modo alguno con la realidad. Porque destinar 7,2 millones de euros a políticas de empleo queda muy bien. Sin embargo, no sabemos en cuántos puestos de trabajo fijos se traduce, porque los jornals de vila son temporales y actualmente el paro de la ciudad, como ha dicho la alcaldesa, supera las 12.000 personas. 270.000 euros para dinamizar del comercio de la ciudad, que se enmarca dentro del plan Resistir de Puig, y sin embargo, no se tiene en cuenta la adecuación del registro de ferias y mercados, donde se celebra cada lunes del mercado y es una reivindicación de los comerciantes. Ni, por supuesto, se atiende a las deficiencias del mercado de abastos. Por tanto, el plan Resistir es un plan autonómico que, como ya sabemos desde el año pasado, invita a Puig, el señor Puig, pero pagamos los castellonenses. De ahí lo de Resistir, porque afortunadamente el que pueda acceder, pagar y, por supuesto, resistir, hoy es un héroe. 5,1 millones de euros en 18 proyectos urbanos del Plan de Inversiones de Recuperación Económica, Pericas. El año que viene, en este nuevo debate, ya les diré cuántos de esos 18 proyectos se han llevado a cabo. Destinar 260.000 euros a actividades para gente mayor. Está muy bien, está muy bien. Si, por otro lado, no se hacen distinciones dentro de este colectivo y se considera pensionistas de primera y de segunda. Porque, señora Granero, usted misma se comprometió en la Comisión del Mayor a equiparar las ayudas a los centros de mayores antes de acabar el 2021. Y eso no lo ha hecho, sino que no lo va a cumplir. Ya se lo han hecho los interesados. Además de amenazar públicamente con retirar todas las ayudas que reciben si no cumplen con sus directrices, a sabiendas que suponga el cierre de una o varias asociaciones. Y, por supuesto, otro tema clave, la residencia de la calle Honda. Solo sabemos que un día fue la joya de la corona para la consellera Oltra. Pero creo y me parece
que desde hace tiempo está más preocupada en otras cosas, no sabemos si menores. Y supongo que en este tema, señora alcaldesa, no quiere forzar la maquinaria, porque ya ha salido trasladada y desautorizada con el conservatorio. Pero seguimos. 125.000 euros para las bolsas de alquiler y 200.000 para reformar las viviendas de familias vulnerables, teniendo en cuenta que no se han ejecutado 1,8 millones de euros del ejercicio anterior. Bien, dicen que compraremos pisos, pero ¿quién los paga? Hoy venía una nota en un periódico de tirada nacional que las últimas 6 viviendas las ha pagado la Generalitat, concretamente en El Mundo. Porque la realidad es otra, fíjense en la realidad. Viviendas sociales, ¿cómo se encuentran en Castellón? Señora Garrido, atenta, viviendas sociales, ¿cómo se encuentran en Castellón? No es que no hacen nada, es que consienten esto. Foto número uno, atenta. Foto número dos. Hay pena, penita pena. Continuem, a la visita de la teua filla. Y aunque la política de vivienda ha sido la bandera progresista del tripartito, después de esta legislatura y media, tenemos poco más que unas intenciones y ningún titular. Esto sí, siguen pensando en verde y reciclando hasta las propuestas de los presupuestos, como siempre. Aprobar unas cuentas nuevas con el 32% no comprometido, para inversiones dejando el 50% del año anterior sin ejecutar, destinado a amortizar deuda. Señor Donate, ahora le toca a usted. El otro día le preguntaba, de forma respetuosa, si los encuentros de microproximidad eran por el contexto limitado de las mismas. Yo digo, una cosa es macro, o cosa es micro. Y él me dice, no, eso no es así. Son de microproximidad porque a la gente que asiste le pasamos el micro. Me vais a quedar plan, pero es igual. Bien. Esto está muy bien. Pero yo les pediría que pasen un micro a los vecinos y comerciantes de la Vida de León, a la Asociación de Rafa Lacena, a los barjaleros, a los vecinos del centro, a los tasqueros, a los mayores que están en desigualdad en condiciones, a los vecinos de la Guinea que siguen sin sede para reunirse, a la banda de música, los que quieren practicar deporte y no les dan facilidades, a los vecinos que hacen cola al centro de salud, al mundo de la fiesta y no solo del Saumón, a los de la memoria democrática y no los de la histórica, a los vecinos de la calle del Martí. Podría seguir dándoles nombres de colectivos a quien pasar el micro, a la Comisión de Seguridad, también, que es la que lleva toda la gestión sin convocar, a pesar de ser una promesa de la señora alcaldesa. Y usted me dice que será complementada por estos encuentros de microproximidad, los que pasan el micro. O sea, pretenden complementar algo que no existe. Vivir para ver. Qué lástima de improvisación. Qué lástima. Pásenles el micro también a la policía local y a los bomberos. Miren, señores del Fadrillo, ustedes hoy me dirán que Ciudadanos no trabajamos, que hacemos una enmienda a la totalidad. Es como no hacer nada, porque no nos miramos el presupuesto. Igual se cree que todos somos de la misma condición. Qué pena. Señor Donate, ¿está seguro que lo del detenido de las víctimas de violencia de género? Ya lo hace el juzgado de oficio, no se gaste dinero. Ana Memoria, que a ver. Señor alcalde, le digo de forma respetuosa, usted es la máxima responsable de todo eso. Sí que orden en desfiles. Que lástima estaban de un gobierno que no se molestan conocer la realidad, no volen conocerla. Que improvisa el seu parecer, que imposa pero no escolta, ni molt menos dialoga, que exigís sense res a canvi, un govern ideològic i totalitari, que mana sense governar i que dirigís sense liderar. Alcaldessa, què està pagant Castelló dels seus veïns per no saber mantindre encès el fanalet? Ja no parle ni de gallata, no, fanalet, que sempre s'ha distingut com a una ciutat de la llum i de la capital de la plata. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Vidal, ahora por parte del Grupo Municipal Popular, la señora Carrasco.
Alcaldesa, compañeros de corporación, medios de comunicación, vecinos de Castellón, muy buenos días a todos. En primer lugar, y antes de empezar, un recuerdo sentido a todas las víctimas del COVID y, por supuesto, a sus familias. Señora alcaldesa, me alegro mucho de que haya recuperado la voz, porque en la aprobación de las cuentas del año pasado usted se quedó muda, como tantas y tantas veces últimamente y como en tantos y tantos temas que preocupan y ocupan a esta ciudad y de los que todavía no le hemos oído reivindicar, como por ejemplo, la primera preocupación de los castellonenses es tener una sanidad digna. 19 de enero, y estamos votando el presupuesto de la ciudad de Castellón para el presente ejercicio. Esto sí que es una novedad. A la tercera va la vencida, porque yo quiero recordarles que en estos dos últimos años, ustedes, usted y su gobierno, han aprobado el presupuesto en julio, entrando en vigor en agosto, simplemente por sus intereses electorales y por sus disputas y líos internos. Ya se lo dijo mi compañero Vicent Sales, que un gobierno dividido es un gobierno inservible a la ciudadanía y por las cifras y por los hechos se está demostrando que así es. El problema es que ustedes vienen a este pleno mejorando las formas, eso sí, pero no el fondo. Mire, señora Marco, ustedes, el 29 de julio del año 2021, en la aprobación veraniega de las cuentas de la ciudad, decía el señor Braina, porque como ya le digo, usted se quedó muda el año pasado. Hay que decir con la boca llena que estos son unos grandes presupuestos, que este presupuesto va a permitir abundar en la seña de identidad de los socialistas, proteger a los más vulnerables. Pues miren, nada más lejos de la realidad. Este mismo sábado quedó a disposición de todos los castellonenses la ejecución presupuestaria de la ciudad de Castellón correspondiente a este último año, al año 2021. Un documento oficial elaborado por los técnicos de esta casa y que arroja una fotografía real y fija de cuál ha sido su trabajo, el trabajo de este gobierno, en el ejercicio que acabamos de terminar. Y los resultados no pueden ser más demoledores, señora Marco. De un presupuesto de 234 millones de euros, ya que ha venido usted con cifras, yo también las traigo, 193 millones iniciales más 40 de remanentes que se incorporaron en este 2021, 40 que venían ya del presupuesto del año pasado, se han quedado sin ejecutar un total de 56 millones de euros. 56 millones de euros que han salido de los bolsillos de todos los ciudadanos porque ustedes sí los han recaudado con la elevada presión fiscal, pero se han quedado durmiendo el sueño de los justos. O lo que es lo mismo, cada semana más de 1 millón de euros que no ha ido ni a inversiones ni a prestar servicios, con la que está cayendo. Lo mismo en materia de inversiones, 54 millones de euros de los que solo se han ejecutado iniciativas por valor de 18,4 millones de euros. 2 de cada 3 euros previstos en inversiones directas se han quedado en el cajón de su despacho, señora Marco. ¿A esto le llama usted gestión? ¿A esto le llaman ustedes ser el motor de la recuperación? ¿Tienen dinero para gastar porque sí lo recaudan en elevados impuestos, pero luego ese esfuerzo que están soportando los castellonenses no revierte en los ciudadanos, ni en inversiones ni en mejores servicios, con lo que ello está conllevando para las familias de esta ciudad en plena pandemia, con los datos tan altos de paro que seguimos soportando? Más de 13.000 castellonenses nos necesitan, señora Marco, con los costes elevados de la cesta de la compra, con la luz disparada, con el gas disparado, con la gasolina disparada, con las cuotas de los autónomos disparados. 1 millón de euros a la semana perdidos sin generar actividad ni revertir en los castellonenses. La mitad de las partidas, les voy a poner 3 ejemplos, que van a ser muy gráficos porque estas cifras darían para otro pleno. La mitad de las partidas dedicadas a la limpieza de la ciudad se han quedado en el 2021 a menos de la mitad de su ejecución. Con razón, luego los castellonenses dicen que la ciudad está sucia. Como usted pisa la calle, seguro no pisa la calle, seguro que no lo escucha. 0 euros ejecutados de los presupuestos participativos, ustedes, los de la participación ciudadana. Y de los 3,1 millones de euros previstos para vivienda, solo han gastado un 23%, apenas 700.000 euros.
Con razón no han cerrado el círculo de los desahucios, como usted prometió, señora Marco. ¿Están ustedes satisfechos, señora Marco? ¿Hoy va a venir usted también a pedirle el aplauso para todos los concejales? Venga, ¿quién va a empezar? Al Partido Popular esta situación nos parece insostenible, y mucho más cuando llueve sobre mojado, porque desde que ustedes gobiernan, en los 6 presupuestos que han activado desde el año 2016, se han quedado sin gastar un total de 215 millones de euros, 36 millones al año. Insisto, porque es que la cifra merece la pena que nos detengamos a que la vuelvan a escuchar. 56 millones de euros. 56 millones de euros este año, señores del Fadrey. ¿Cuántos hospitales se podrían realizar con este dinero? ¿Cuántos colegios? ¿Cuántas residencias para nuestros mayores, que tantas plazas falta hacen en esta ciudad? ¿Cuántas obras en los barrios? ¿Cuántas enfermeras escolares ahora que están empezando a vacunar a nuestros niños? ¿Cuántos bonos para el comercio? ¿Cuántas ayudas para nuestros autónomos? Ustedes vienen aquí año tras año a decirnos que es el presupuesto más alto de la historia, pero luego a los castellonenses no nos sirve de nada porque el dinero no revierte en mejores inversiones o en mejores servicios, todo el dinero, porque ese dinero se va a los bancos a amortizar deuda. ¿Y saben por qué? Porque ustedes no son capaces de cumplir lo que prometen, señora Marco. A nosotros, insisto, estas cifras nos parecen demoledoras en plena pandemia y, sobre todo, nos parecen clarificadoras de lo que hace el equipo de gobierno. Bueno, mejor dicho, de lo que no hace. Y yo se lo vuelvo a repetir, les vuelvo a insistir, señora Marco, si les sobra el dinero, bajen los impuestos a los castellonenses, porque lo necesitan, porque las familias lo único que quieren, no quieren subvenciones, quieren poder llegar a fin de mes, quieren poder llenar la nevera, eso es lo que necesitan. Desde el Partido Popular trazamos un plan fiscal para bajar los impuestos por importe de 9,7 millones de euros, que ustedes rechazaron acusándonos de populistas. Decían que no podían bajar 9,7 millones de euros porque luego, claro, no podrían prestar servicios. ¿De verdad? Y ahora vienen aquí diciendo que les han sobrado 56 millones de euros, que es la foto de la ejecución presupuestaria, y no podían bajar los impuestos a los castellonenses en plena pandemia cuando más nos necesitan 9,7 millones de euros. Les pedimos bajar el coeficiente municipal del IBI, porque usted ha hablado de la revisión catastral, pero no dice nada del margen que tenemos de actuación como ayuntamiento, que es la bajada de ese coeficiente municipal del IBI, que es el impuesto, además, que afecta a la práctica totalidad o a la mayoría de las familias castellonenses, como sí han hecho, porque sí lo han hecho, otros alcaldes y alcaldesas de la provincia en otros ayuntamientos gobernados por el Partido Popular. Nos dijeron que no. Les pedimos que ajustaran y bonificaran en estos momentos la tasa de basuras. Nos dijeron que no. Les pedimos una rebaja del IAE. Nos dijeron que no. Les pedimos también una rebaja de la tasa de vehículos. Nos dijeron que no. Y lo mismo con el ICIO, con el BICE, con la tasa de vados. Pero ustedes deben pensar, señora alcaldesa, lo mismo que su jefe de filas, lo mismo que su jefe y modelo a seguir, el señor Sánchez, que no es no. Nos dijeron que no a todas y cada una de las propuestas que hicimos desde el Partido Popular para aliviar la presión fiscal de las familias castellonenses, como seguramente hoy nos dirán que no a todas las propuestas en forma de enmiendas, que las voy a detallar en mi segunda intervención, que hemos hecho por importe de 7,2 millones de euros para mejorar estos presupuestos que no son los que necesita la ciudadanía de Castellón en estos momentos, sobre todo, insisto, con el capítulo de ingresos que son los impuestos que cobra este ayuntamiento. Pero ese es su estilo. Rodillo, no es no, opacidad, porque conocimos las cuentas por los medios de comunicación en plenas Navidades, e imposición. Ustedes, en la herramienta fundamental de la ciudad, como son estos presupuestos, no han querido negociar ni consensuar absolutamente nada. Esas palabras, negociación, pacto y consenso, han desaparecido de su vocabulario, señora Marco. Ya nos ha quedado claro en el inicio de su intervención su política, la política que ustedes practican, o estás conmigo o contra mí. Pues mire, déjeme decirle que nosotros no estamos en su contra, estamos a favor de que gobiernen para todos, y por eso estas cuentas no son las adecuadas. Serán las más altas de la historia, igual que su elevado sueldo después de la subida de un 50%, pero no van a ayudar en nada a los castellonenses si al final se va a amortizar deuda y no revierten en forma de inversiones porque ustedes no cumplen lo que prometen. No son las cuentas que necesita la ciudad en estos momentos. Y le digo, señora Marcos, si yo fuera alcaldesa,
lo que hubiera hecho en plena pandemia con la crisis económica derivada de esta crisis sanitaria, lo que hubiera hecho es poner el presupuesto de esta ciudad al servicio de las familias castellonenses, de los 13.000 parados, de las pymes, de los autónomos, del comercio, de todos y cada uno de los que no llegan a final de mes, y no me gastaría el dinero en obras innecesarias que nadie ha pedido, como la Avenida del Lidón, como la reforma de la Plaza de la Paz, como la reforma de los palacetes municipales para que ustedes tengan mejores despachos, o cambiar las bombillas por importe de 10 millones de euros que nos ha costado a todos los castellonenses para que esta ciudad cada día esté más a oscuras. Y con esto termino, señora Marco. A oscuras están las familias de Castellón y buscan una luz que en el ayuntamiento no encuentran. Eso es lo que le digo. En la vida todo es cuestión de elegir y de prioridades. Usted eligió a sus socios y se ha demostrado cuáles son sus prioridades, sus intereses electorales y no los intereses de todos los castellonenses. Por eso el Partido Popular votará en contra de estos presupuestos. Gracias, señora Carrasco. Ahora, por parte del Grupo Municipal de Podem, el señor Navarro, por 10 minutos en la primera intervención y 7 de réplica. Moltes gràcies, alcaldessa, companys i companyes de corporació, molt bon dia, mitjans de comunicació, veïnat que ens segueix per streaming. Tinc una intervenció preparada, però abans volia comentar alguna de les dades que ha mencionat la senyora Carrasco, a la que jo li recomano que revisi en quina pàgina web està entrant, o si està tan segura d'aquestes xifres que compre loteria, perquè vostè ha dit que l'any passat se'ns van quedar 40 milions d'euros en remanents i van ser 8 milions, que són molts diners, però no van ser 40, van ser 8. I també ha dit que aquest any se'ns quedaran 56, quan la liquidació del pressupost de l'any passat arribarà cap al mes de març. Però si vostè ja ho sap amb tanta seguretat, compra algun número de loteria. Avui aprovarem en este, i ara ja me centro en la intervenció que tenia preparada, avui aprovarem en este ple el pressupost de l'Ajuntament de Castelló per a l'any 2022 i l'aprovarem en un context de nou de pandèmia, de molts contagis, amb el personal d'atenció primària desbordat i ho reconeixem amb un gran esgotament col·lectiu. I per això, en aquest moment, és particularment important que les administracions siguem capaços de mostrar-nos com un muscle on la ciutadania se puga recolzar, que siguem honestes, que siguem conscients de les nostres limitacions i dels nostres errors i que ens mostrem preocupades pel benestar i capaces de prioritzar l'interès públic per damunt dels interessos particulars. Conscientment o intuïtivament, d'aquest moment, l'acord de Fadrell, hem per fi arribat a presentar un pressupost a temps i l'hem presentat a temps perquè aquest any hem sigut capaços d'abordar les nostres diferències amb més generositat que mai. Avui s'ha tornat a dir, n'hi ha algunes coses que les portem escoltant des de l'any 2020 per part de l'oposició i per part d'una part de l'opinió pública. Des de l'any 2020, des del principi de l'any 2020, pareixia que aquest govern estava sentenciat, que estava liquidat, però mantenim el programa de govern comú de l'acord de Fadrell. Avui aprovem el tercer pressupost del nostre pacte i arribarem a 2023 havent donat passos claus, malgrat les diferències i les vacil·lacions, per avançar cap a un Castelló més igualitari per al futur de la ciutat. Com tots els anys, li agraïsc al senyor Donat del seu talent en la negociació del pressupost. També aquest any volia fer menció al senyor Mezquita, que ha sigut l'interlocutor de Compromís, que també té un tarannà pactista amb el que és un plaer sempre treballar, perquè jo avui volia explicitar que l'acord per aportar avui aquest pressupost aquest any va ser molt ràpid i ho volia contar perquè sempre és més notícia quan tenim diferències que quan tenim acords, i aquest any en tan sols 3 reunions els 3 socis de l'acord de Fadrell vam tindre una proposta conjunta. És veritat que el pressupost no arriba tan pront com ens hagués agradat per altres motius, però arriba en un molt bon moment perquè arriba per demostrar que aquest govern està resistint aquesta crisi de la pandèmia tan complexa. I aquest també és un pressupost fonamental per a nosaltres, per al nostre grup municipal, per a l'espai polític de la nova esquerra, i ho vull destacar perquè justament aquesta setmana se complien 8 anys de l'aniversari de la creació de Podemos com a partit polític, i és
particularment especial que arribem en esta setmana a aprovar este pressupost, no tant pel que suposa respecte al pressupost de l'any 2021, sinó pel que considerem suposa una consolidació d'una tendència diferent respecte a l'Ajuntament que hi havia en 2015, quan va arribar el canvi del cicle polític a la nostra ciutat. Una tendència, unes preocupacions, unes prioritats que serien diferents si nosaltres no haguem passat en sols 8 anys de reunir-nos en una plaça a crear un partit polític a participar del govern de la ciutat. El procés de canvi en les polítiques no arriba quan s'obrin les urnes i la ciutadania canvia a la seva direcció pública, sinó quan aquesta direcció és capaç de canviar, encara que siga un poc, el rumb d'una administració que és molt gran, que és molt complexa, i dirigir aquesta administració a atendre les demandes que precisament van provocar aquest canvi de la substitució dels governs. I nosaltres, el grup municipal d'Unides Podem, amb aquest pressupost condensem les nostres idees en el gir d'alguns graus del rumb d'este Ajuntament. Durant aquests 2 anys i mig hem après molt sobre el coneixement i l'experiència de les administracions, sobre les seues inèrcies, sobre les seues potencialitats, sobre les seues dificultats, sobre els procediments administratius, i pensem que este 2022 tenim un pressupost que ha de ser sense excuses el que porta els majors avanços per a la transformació del projecte de ciutat per al futur de Castelló. I nosaltres, ja ho hem dit mil voltes, pensem que aquesta transformació té dos assumptes centrals per a la ciutat, com són l'ampliació de la cobertura del dret a l'habitatge i la conservació del medi ambient del nostre terme. En aquest pressupost destinem 2 milions d'euros per a la transició ecològica de Castelló i 1.300.000 euros per a les polítiques públiques de vivenda, que són respectivament els pressupostos de major quantitat destinats per a aquests fins en este Ajuntament. I som també conscients d'en quin moment polític arriba este pressupost. Avui ho hem escoltat ja en este debat, en un moment de d'esgotament ciutadà, un esgotament que alimenta la desafecció política que des de la dreta es tracta de conduir. El senyor Toledo parlava dels interessos polítics d'este pressupost. Quins altres interessos si no tenen que guiar un pressupost sinó interessos polítics? Vostès no estan així per a fer política, o és que vostès se pensen que la política se pot despolititzar d'alguna manera? Som conscients també de que nosaltres hem de ser capaços de demostrar en aquest any 2022 que Unides Podem som imprescindibles per espentar l'acord de Fadrell per a les posicions més valentes que avancen cap a un projecte de ciutat on la majoria visca millor en la pròxima dècada. Un pressupost és la millor acta que se pot revisar per a veure quines són les prioritats d'una administració en cada moment. D'ací a uns anys, si algú vol comparar el pes que ocupava el medi ambient en este Ajuntament en els diferents anys, podrà comparar que des del 2015 al 2022 hi ha una diferència quantitativa de 800.000 euros de diferència i una diferència qualitativa en l'organització interna de l'Ajuntament, que ha passat de ser un sol negociat en un únic tècnic dedicat a medi ambient a una secció en 4 tècnics superiors dedicats al medi ambient. I també es podrà rastrejar la creació de l'oficina d'habitatge per garantir el quin pilar de l'estat del benestar, que és el dret a la vivenda. Senyor Vidal, des del 2019 hem reparat, hem actuat en 77 de les 230 vivendes que tenim en el patrimoni municipal de la nostra ciutat, en un terç de les vivendes municipals. És insuficient, podríem haver fet més. Podria vostè tindre raó, però comparant el pressupost que ens vam trobar el pacte de grau en l'any 2015, l'única partida destinada a les vivendes municipals d'esta ciutat eren els 10.000 euros per a pagar les quotes de les comunitats de veïns. Ningú euro ens vam trobar destinats a la gestió del patrimoni de la vivenda pública. Després de 2 anys, ho estava comentant abans, molt intensos en la negociació, este any per fi ha sigut més tranquil i hem arribat a plasmar les principals necessitats administratives per a avançar en una ciutat que siga capaç de controlar el mercat de la vivenda i de garantir aquest dret per a tota la seva ciutadania i de transitar cap a projectes urbans més saludables i sostenibles. Durant aquestes setmanes, el nou equip de la regidoria de transició ecològica, que s'ha pogut crear precisament gràcies a les negociacions dels anys anteriors, hem definit 4 projectes que hem considerat prioritaris per a l'any 2022 perquè poden transformar molt la nostra ciutat i que estan reflectits en este pressupost. La primera prioritat és la creació d'un mercat de venda directa per als productes de proximitat i de temporada del nostre terme municipal. El senyor Toledo també ens criticava
la creació de places d'enginyers agrònoms. En la ciutat de Castelló tenim 3.000 hectàrees abandonades. Dades del Ministeri, en mitja hectàrea se pot ocupar una persona professional en el sector de l'agricultura. Tenim un marge de progressió de creixement per a crear 6.000 llocs de treball en el nostre terme municipal, per als quals tenim la riquesa i tenim que generar les condicions per a que el nostre sector primari siga rendible. Impulsarem el projecte 50-50 d'estalvi energètic en els centres escolars, un projecte que ja ha tingut molt d'èxit en moltes ciutats d'Espanya i d'Europa per a implicar a les generacions més joves en la lluita contra el canvi climàtic, i aprovarem també el Pla d'Acció pel Clima i l'Energia, on la ciutat fixarà un full de ruta per a reduir el 55% de les emissions de CO2 en l'any 2030. I també per a les polítiques públiques de vivenda serà fonamental. En 2022 hem passat d'un pressupost de 462.000 euros en el primer any de l'oficina de vivenda, en l'any 2010 a un pressupost de 942.000 euros, i també gràcies a la col·laboració de la Generalitat Valenciana, i això és 90.000 euros de la xarxa Saloc, l'oficina de vivenda passa de tindre 3 persones a 8 persones dedicades exclusivament a les polítiques públiques de vivenda. I com a principals novetats, 180.000 euros per a fomentar la rehabilitació urbana, per ajudar a les famílies vulnerables a millorar les seues condicions de vida, 125.000 euros per a oferir un lloguer assequible per als llogaters i per a implicar també els propietaris d'immobles en tindre un lloguer segur, i 280.000 euros per a unes noves convocatòries d'ajudes per al lloguer amb transferència de la Generalitat Valenciana. En definitiva, un pressupost de l'any 2022 del que ens sentim molt orgullosos, el millor pressupost, baix el nostre punt de vista, de l'acord de Fadrell, que arriba a temps, que és molt transformador i en el que nota més que mai la petjada d'Unides Podem en este govern municipal. Gràcies, senyor Navarro. Ahora, por parte de Compromís, el señor García, por 10 minutos en la primera intervención y 7 de réplica. Bon dia i bon any, veïna de Castelló, membres de la corporació i presidència, i afegir-me a les paraules del senyor Vidal i desitjar la pronta recuperació de la meva companya Verónica Ruiz i Mònica Barabàs. Amb el permís de la presidència, fa sols 5 dies coneixíem l'absolució dels regidors de Compromís d'aquest Ajuntament, Enric Nondedeu i Ali Brancal, als sols de les falses acusacions, calúmnies i difamacions d'una dreta corrupta que pretenia fer creure que tots eren com ells. Una dreta que va pervertir les institucions, judicialitzant la política, amb falses denúncies sense cap prova. Eixa utilització de la justícia que practica la vella política i que tanta desafecció crea entre la societat. Després de la difamació, vull que agrair a aquells que van plantar cara, aquells que no van voler jugar al seu joc de falses denúncies, i exigir als que em van denigrar, i especialment en aquest plenari, que restituïsca la dignitat que amb falsetat se'ls va voler llevar. I dit això, avui el govern de Castelló presentem els pressupostos de l'any 2022, uns pressupostos que són bons per Castelló, per la seva economia i per l'impuls de polítiques progressistes i ecologistes. Per això estem d'enhorabona. Estos pressupostos, junt a l'aprovació del Pla General, ens permetran avançar en la creació de llocs de treball i en el desplegament de polítiques que busquen frenar l'impacte del canvi climàtic, que és el principal problema que tenim com a societat. I també dotar de més recursos als serveis socials en un moment d'especial dificultat per a moltes famílies. Els pressupostos són el full de ruta del govern per l'any que ara iniciem, i des de Compromís estem satisfets perquè l'acord de Fadrell i reforçat amb aquest document, que recull algunes mesures imprescindibles per la recuperació econòmica, social i ambiental de Castelló. Perquè un pressupost no és qualsevol document, és una guia per a l'execució de polítiques més importants d'una institució. I Compromís, ho repetim moltes vegades, l'Ajuntament ha de ser el motor econòmic de la nostra ciutat. I en un moment marcat per un mercat laboral complex, amb dificultats socials i sanitàries, és més necessari que mai que apostem per la creació d'ocupació, per la inversió i ajudes socials pel veïnat de Castelló. Per tot això, considerem que el pressupost que avui presentem compta amb tres línies fonamentals. És un revulsiu econòmic per a autònoms i xicotets empresaris, que són els que creen riquesa i feina a la nostra ciutat. És un rescat social per a famílies més vulnerables d'aquesta ciutat, amb ajudes en educació, en habitatge, en serveis socials o per a víctimes de violència de gènere. I és un impuls decidit per l'economia verda i sostenibilitat ambiental. Perquè no hi haurà avanç social ni recuperació econòmica si no va acompanyada d'una mirada ecologista i sostenible. És el que Compromís sintetitzem
en una sola frase: volem fer de Castelló una ciutat de drets i d'oportunitats. I això implica que qualsevol persona ha de tindre garantits tots els seus drets, visquen en el barri que visque, que una persona que visca a Sant Lorenzo tingui les mateixes facilitats que una que visca al Grau, al Raval Universitari, a Mestrets o a Rafalafena. Eix és el repte, cosir la ciutat perquè no hi hagi desequilibris ni desigualtats, perquè del que es tracta és de construir una ciutat en igualtat per a totes i tots. I amb aquests objectius, alguns dels números que des de les àrees de compromís gestionem i que volíem compartir amb vostès. La xifra que cal destacar és la inversió en educació, amb 7,7 milions d'euros del Pla Edificant. Un Pla Edificant que ha demostrat la seva eficiència i solvència, una col·laboració entre Ajuntament i Conselleria d'Educació que no sols crea lloc de treball, sinó que doten de les instal·lacions educatives necessàries. I en la transició cap a una economia verda és indispensable la tasca de l'àrea de reciclatge, part essencial de l'economia circular, una part que depèn directament de la gestió municipal. Comptem amb un pressupost de 20 milions d'euros per al servei de recollida, neteja i gestió de residus. A més, ara dupliquem la partida per desenvolupar campanyes de conscienciació i sensibilització. L'educació ambiental, on l'Ajuntament de Castelló hem sigut pioners, és una peça clau a la transició ecològica que requerirà de canvis en el nostre dia a dia. Pel que fa a cultura, la meva companya, Verónica Ruiz, ha aplicat un pla ambiciós per impulsar el sector cultural, amb ajudes i subvencions un any més, per associacions culturals, llibreries i galeries d'art. I ho fem amb un pressupost total de 2,3 milions d'euros, perquè la cultura ha patit molt les conseqüències de la crisi i, tal com vam poder comprovar en el confinament, és un bé de primera necessitat. Es tracta, en definitiva, d'ajudar artistes i creadors en aquests moments de dificultat i poder continuar gaudint de la seva obra. En quant a l'àrea de feminismes i LGTBI, hem afavorit la conciliació familiar ajudant a les famílies en la seva vida diària. Per compensar les desigualtats i afavorir la conciliació, ampliem el servei d'escoleta de matí i de vesprada, al qual es poden acollir més centres. L'Ajuntament de Castelló també són pioners al tenir un pla municipal en l'atenció a la diversitat sexual i LGTBI, i amb aquest pressupost iniciem els programes del pla. Perquè després dels últims episodis d'aquesta tardor, de l'ofensiva de la dreta contra el col·lectiu LGTBI a la ciutat de Castelló, resulta més necessari que mai que despleguem aquestes polítiques a la ciutat. Entre els que volen armaris i els que defensem la igualtat i la llibertat, no caben equidistàncies covards o partidistes. En participació ciutadana és important destacar que recuperem projectes dels pressupostos participatius per fer-los realitat, per a obres en escoles i actuacions en barris perifèrics. A més, la regidoria que dirigeix Francesc Mezquita incrementa la línia de subvencions per entitats i col·lectius i associacions de veïns i culturals de Castelló, tal com es reclamava el teixit associatiu. Les associacions són un bé per a Castelló que dinamitzen la ciutat i creen comunitat. Vull destacar també que des de Memòria Democràtica comencem la cinquena campanya d'exhumacions al cementeri de Castelló, una campanya que ha situat l'Ajuntament de Castelló com un referent en polítiques de memòria democràtica, una reparació de justícia que no ha sigut realitat fins que Compromís hem arribat al govern i que no sols suposa una reparació pel veïnat de la nostra ciutat, sinó també per a molts altres pobles i ciutats de les comarques de Castelló. I no vull oblidar algunes actuacions fonamentals de les inversions que anem a realitzar l'any vinent, com seran les aules de dos anys, al Gaeta Huguet, al Gregal, al Sánchez Llago, a l'Antoni Armelles, que se sumaran a altres que fa la Conselleria i que suposaran la instauració generalitzada i el compliment del nostre compromís electoral de l'educació pública i gratuïta de 2 a 3 anys. En definitiva, ens trobem davant d'un pressupost ambiciós que construís la ciutat que volem i ho fem amb una mirada verda i feminista. Un pressupost que creu en els serveis públics, que són més necessaris que mai. Avui, Compromís, podem estar satisfets per la feina feta. El govern ha avançat en la bona direcció i ara toca executar tots els projectes que hem definit. I respecte a les esmenes de la dreta, crec que cal reconèixer el treball realitzat pel Partit Popular, però encara que compartim algunes de les seves preocupacions i propostes, el fet és que majoritàriament volen traure recursos de fons finalistes i compromesos, de polítiques que entenem bones per a la ciutat, o ens demanen increments que ara mateix no són necessaris. I per això votarem que no a les seves esmenes. Al mateix temps, voldria destacar el nostre rebuig davant de les esmenes a la totalitat dels grups de la dreta, de Ciudadanos i Vox, que crec que demostren dues coses: no li donen importància als pressupostos o tenen poques ganes de treballar. Compromís, pensem
i pensarem que una gran ciutat com Castelló ha de tenir els pressupostos l'1 de gener i no ens podem permetre pròrrogues. Sempre hem treballat per això. Ara, que no estigui aquest dia, no s'excusa perquè l'oposició no faci la seva feina. I per acabar, senyor Vidal, i ja que parla del general Armada, crec que Ciudadanos en esta ciutat se pensaven que eren Sabino Fernández Campos, però han sigut Milán del Bosch. Moltes gràcies. Gracias, señor García. Ahora, por parte del Grupo Municipal Popular, el señor... Grupo Municipal Socialista, perdón, el señor Donate. Buenos días, muchas gracias, señora alcaldesa, compañeras y compañeros de corporación, medios de comunicación aquí presentes y todas las personas que nos siguen a través de la red. En primer lugar, pues mandar mi apoyo y mi ánimo a las compañeras que están en casa con la COVID. Quiero empezar este pleno tan importante agradeciendo la enorme implicación y esfuerzo de Pascual, Teresa, Isaac, de todo el equipo de gestión presupuestaria, intervención, y el resto del departamento de la casa que han hecho posible que estas cuentas sean una realidad y se estén debatiendo en el día de hoy. Gracias también a los otros dos grupos, Compromís y Podemos, que conforman el Gobierno, por toda la dedicación destinada a acordar estas cuentas históricas, y gracias a ti también, alcaldesa. Decidir el origen de los ingresos, la política fiscal y dónde destinar el gasto es un claro indicador del ideario de un partido y de un Gobierno, señor Ferrer. Un presupuesto sin ideología es un oxímoron. La dimensión política de los presupuestos tiene un trasfondo ideológico de primera magnitud, además de una enorme trascendencia social. También serían ideológicas unas cuentas que reflejaran sus planteamientos y que espero no tengamos que ver nunca en esta ciudad. Las políticas que venimos defendiendo y presupuestando desde el año 2015 recibieron el respaldo mayoritario en las urnas en el año 2019 y ahora volvemos a potenciarlas, señor Vidal, no es un corta y pega. Un presupuesto que fortalece las políticas de servicios públicos a la ciudadanía con un marcado carácter inversor. Más gasto público, usted lo define de electoralista, señor Vidal. Desde el PSOE consideramos que lo que es un presupuesto ambicioso para una recuperación justa que llegue a todos y a todas y nos permita seguir transformando la ciudad de Castelló. Señora Carrasco, disputas y líos internos, dice. Somos tres partidos, ustedes es uno. Incluso en su intervención evita nombrar al municipio de Onda, el paradigma de la gestión municipal, el Silicon Valley del Partido Popular. Allá ni lo nombra y habla de líos internos. Ya sabemos lo que pasa en Onda. Si apoya a su candidata, sales trasquilado. El que hoy presentamos es un presupuesto histórico. Histórico porque prevé el nivel de gasto público más alto registrado para las cuentas municipales, 197,5 millones de euros. Esto supone un 1,93% más que 2021 y un 21,08% más que en 2015. Si usted nos está escuchando desde casa y se puede estar preguntando si 197,5 millones de euros es mucho o es poco y qué le va a suponer esto como ciudadano o ciudadana, pues bien, el presupuesto de 2022 recoge un gasto para habitante de 1.145 euros. El último presupuesto completo de la derecha, el de 2014, recogía 903 euros por habitante. Es decir, el presupuesto 2022 prevé un 21% más de gasto por habitante. Para poder plasmar las políticas de gasto debemos decidir el origen de los ingresos mediante la política fiscal. Y una vez más, nos hemos puesto en la piel de las familias como venimos haciendo desde el año 2015, pero sobre todo ahora, con la pandemia, actuando de manera urgente y decidida para minimizar el impacto de la misma. En este contexto socioeconómico hemos apostado por la congelación del IBI, a pesar de la caída de ingresos que supondrá la nueva plusvalía, congelación del IBI que llega después de tres actualizaciones de valor catastral en los últimos cuatro años. La bajada del tipo impositivo del ICIO, la segunda consecutiva y la sexta desde que inició el gobierno, este gobierno de progreso, ambas
en los últimos, como comentaba, 3 años, a la que se ha unido este año, el primer semestre, la suspensión de las tasas por licencia de apertura, tanto una como otra, con el claro objetivo de estimular la actividad económica generadora de empleo. Que aumenten los ingresos en este presupuesto no es fruto de una subida fiscal, lo repetían los tres partidos de la derecha. Se debe a mayores aportaciones de cesiones, por ejemplo, del Gobierno de España, el que usted, señor Ferrer, tilda de socialcomunista en su enmienda, y al aumento de las transferencias corrientes. No hacía falta ni siquiera leerse todo el presupuesto, que entiendo que son muchos papeles. Bastaba con leerse el informe del director de la oficina presupuestaria, donde parece claramente indicado. Las cuentas, como he comentado antes, recogen un 21% más de gasto por habitante y, además, se ha aliviado la presión fiscal de los gobiernos del Partido Popular. Tomando como referencia una vivienda de un valor catastral de 100.000 euros y aplicando el tipo impositivo que el PP tenía para el IBI, por mucho que ahora digan y propongan bajar, pasamos de pagar 800 euros a 690, 110 euros menos. Para una reforma de 20.000 euros, pasamos de pagar 800 euros a los 600 actuales. Con el ejemplo que he puesto, menos impuestos, 310 euros y más gasto, un 20% más para la ciudadanía. Una gestión eficaz, gracias a la gestión eficaz de los recursos. Saben que este ayuntamiento lleva desde el año 2016 trabajando el enfoque con perspectiva de género en los presupuestos municipales, hasta la fecha desde el punto de vista únicamente de los gastos. Este año se ha incorporado un estudio para analizarlo también desde el punto de vista de los ingresos. El objetivo es visibilizar los impactos diferenciados de género y su potencial efecto transformador para avanzar hacia una fiscalidad más justa e igualitaria. La fiscalidad no es neutra al género y es una potente herramienta para transformar la desigual distribución de los recursos y la organización de los trabajos de cuidados y de producción social. En empleo, desde 2015 se ha aumentado el presupuesto para políticas de empleo un 600%. Pasando de 1 millón de euros a los 7,2 millones actuales que se recogen para este 2022. Este año vamos a aprobar y poner en marcha el segundo plan estratégico de empleo, el documento que va a ofrecer una nueva radiografía real del tejido sociolaboral de la ciudad y que va a definir las futuras acciones a desarrollar en este ámbito con el objetivo de aumentar la efectividad de las políticas municipales. Planteaba el señor Vidal dudas del destino de estos 7,2 millones de euros en su enmienda. Pues bien, 2 millones de euros irán destinados a la nueva edición de Sonar de Vila, 425.000 euros para la línea de ayudas al emprendimiento, la economía social, innovación social y proyectos de empleo, 250.000 euros a los programas para fomentar y recuperar el talento en el ámbito local. Por otro lado, la aportación municipal para el consorcio Pacto Local por el Empleo asciende a 857.000 euros. Y se continuará con los programas de formación a medida, la apuesta iniciada en 2021 para dar respuesta a las necesidades reales de cualificación del tejido empresarial de la ciudad. En bienestar social, si de algo debemos estar especialmente orgullosos y satisfechos los socialistas, es en el vuelco que han dado las políticas de bienestar social en la ciudad de Castelló desde la llegada al Gobierno, ya no solo por el aumento de las partidas económicas, sino también por el cambio de modelo. La pandemia de la COVID-19 ha demostrado que los servicios sociales son un recurso esencial para la ciudadanía. Desde 2015 hemos aumentado cada año la partida de bienestar social, pasando de presupuestar 9,8 millones de euros a 18,2 para este año 2022, lo que supone un crecimiento de un 85%. De hecho, este año destinaremos un 16,4% más que el año anterior. Contaremos con la inversión de atención a dependencia y discapacidad con un esfuerzo de un 16,6%, llegando a los 2 millones de euros, más políticas dirigidas a la infancia y adolescencia, con un 34% más, 2,36 millones de euros para el plan de pobreza energético y la gestión del albergue, que se destinará más de 500.000 de euros. Hemos sido capaces de situar a las personas en el centro de las políticas, creando una sólida estructura de recursos humanos. Así lo demuestra la evolución del capítulo 1, que en estos 6 años ha crecido un 162%. Eso es una apuesta decidida por las políticas de bienestar social. Esta apuesta, junto con la puesta en marcha del primer plan de inclusión y cohesión social, está consiguiendo hacer de Castelló un lugar más justo
que deja atrás el asistencialismo y da paso al empoderamiento de cada individuo. Porque toda persona tiene que tener el derecho de desarrollar su vida con dignidad, independientemente del barrio en que nace o su capacidad económica. En cuanto a modelo de ciudad, nosotros defendemos otro modelo de ciudad que encuentra respaldo presupuestario en este proyecto de cuentas para 2022. Cuando llegamos al gobierno en 2015 lo hicimos con un propósito claro. Uno de los propósitos era acabar con el modelo de ciudad del PP, depredador y basado en megaproyectos. Buscábamos una ciudad moderna, verde, sostenible, saludable, cómoda. Sin el impulso de un gobierno progresista, ahora en ningún caso estaríamos hablando en términos ni de sostenibilidad ni de salud para nuestra ciudad. Este plan general es la base de nuestro modelo de ciudad. Está redactado en base a las verdaderas necesidades de las familias. Más espacios para peatones, calles más amables, menos ladrillo. El nuevo plan general para la ciudad es el plan que necesitan los castellonenses, el que define un modelo de ciudad para disfrutarla. Se racionaliza el uso del territorio y de los recursos, se posibilita un crecimiento contenido del suelo urbanizable capaz de dar respuesta a las necesidades reales tanto de suelo residencial como industrial y terciario, y fija, muy importante, la infraestructura verde urbana como elemento vertebrador y cohesionador del territorio. Para finalizar, hoy presentamos un presupuesto histórico para un momento histórico. El presupuesto que Castellón necesita, que consolida la apuesta por los servicios públicos de calidad y da un nuevo impulso a las inversiones con el mayor gasto público de la historia para acompañar en una recuperación justa a todos y a todas. Muchas gracias. Gracias, señor Donate. Pasamos ahora al turno de réplica y empezamos por el señor Ferrer, 7 minutos como máximo, cuando usted quiera. Muchas gracias, señora alcaldesa. En nuestra anterior intervención creo que se habrán fijado que no tengo ninguna duda de su competencia, en que no hemos entrado prácticamente en cifras y menos aún en partidas concretas y tampoco cambios de sitio del dinero municipal. No lo hemos hecho en primer lugar porque resulta imposible redactar unos presupuestos completos en 5 días y sería un milagro conseguir modificar partidas sin caer en la trampa de la imposibilidad legal de hacerlo y cuadrar las cuentas. Presentar unos presupuestos a tiempo, conforme bien ha dicho el señor García, es hacerlo antes del 15 de octubre, como marca la ley, y para que sean aprobados y poder entrar en vigor antes, el propio día 1 de enero. Lo ha dicho aquí el señor García, pero también recordábamos cómo la señora alcaldesa nos echó en cara a la oposición en general en el debate de los presupuestos del año pasado la falta de alternativa presentada, que no habíamos hecho los deberes y no presentábamos modificaciones concretas ni soluciones alternativas. Y con todo mi respeto, señora alcaldesa, ¿cree de verdad que eso puede hacerse en 4 días y medio que hemos tenido de plazo? Han necesitado ustedes meses para cuadrarlas, tanto que las presentan fuera de plazo. Entonces es imposible que pretendan que nosotros las cuadremos en 5 días sin contar con los mínimos antecedentes de información que se nos han negado. No entramos en los números, solo en 4 que hemos podido ver en el mínimo espacio de tiempo concedido, porque, permítame la expresión, pegan al ojo. Y sí hemos entrado en las formas: incumplimiento de plazos, absoluta falta de consenso, información en forma y tiempo adecuados, habitual escaso porcentaje de ejecución de los presupuestos, la nula utilidad pública de las cuentas presentadas, la macroadministración que se ha ido creando y la tremenda carga fiscal a la que se sigue sometiendo a los ciudadanos, con esa politización lógica de las cuentas públicas, que no negamos. No podemos tocar los ingresos y es por eso que prácticamente nos resulta imposible cambiar los gastos. Ello convierte este debate y este pleno en un puro trámite necesario, pero puro trámite, más aún cuando ustedes ya están de acuerdo y disponen de mayoría. Pero podemos resumir nuestra intención a presentar la enmienda a la totalidad afirmando que nos preocupaba ese fondo, el espíritu de estos presupuestos. Un fondo que dejaron ustedes al descubierto, filtrando cuando cada uno de los 3 grupos de gobierno municipal interesaba sus desacuerdos y disputas internas.
y han tardado mucho tiempo, meses, en repartirse el pastel para que cada grupo contara con los fondos necesarios para ejecutar sus políticas partidistas y para llevar a cabo su implantación ideológica en el área que les correspondiese. Lamento decirles que sus argumentos al final no nos han convencido y seguimos pensando que este es un presupuesto pensado, redactado para sus propios intereses, dejando al margen la realidad ciudadana y a sus vecinos. Y permítame un ejemplo, ya que ha salido. La evidencia es que se habla de protección del medio ambiente, pero mientras tanto, la suciedad en nuestras calles es apreciable y los mosquitos, un problema de salud pública, se nos comen en verano. Muchísimas gracias. Gracias, señor Ferrer. Ahora, por parte de Ciudadanos, el señor Vidal para réplica. Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Senyor García, no vaig entrar en les seves contínues provocacions, se quedaran ganes. La senyora alcaldessa començava avui parlant i deia: tota política que no fem nosaltres serà feta contra nosaltres, del volgut Joan Fuster. Jo li diré més, jo diré el mateix que la majoria dels castellans pensen. Vostè té fan política en contra seva, perquè fan política en contra dels castellans. Vostè deia que Castelló és una ciutat accessible, obria, transparent, oberta i segura. Senyors del Fadrell, quin premi reconeixement és millor recompensa per a un govern que el treball el fa ben fet i no està contínuament qüestionat en la seva gestió? Castelló pot ser reconeguda ciutat europea accessible, però vostès s'empenyen en fer-la cada vegada més inaccessible als castellonens. Li donen un premi de la transparència, però el micro, el famós micro, sol és a l'abast d'uns pocs. O Berta i Segura, em pregunto jo, referent a les festes, si en dos anys de pandèmia no han permès celebrar les festes com han fet altres poblacions respectant les mesures sanitàries. Referent al turisme, si no són capaços de recuperar la bandera blava que es va perdre a la playa al Serradal, la seva gestió retardada, l'apertura dels xiringuitos. Diuen que vostès han estat, estan i estaran per als castellonens. Per això du dos anys ignorant els veïns de Rafalafena. I ara tenen que gastar-se els diners als xusgats perquè estan en contra de la reforma de la Diputació de Lledó, que té tres característiques. No ha sigut demanada, no ha sigut participada i no ha sigut consensuada. Més prova que el buzo no n'hi ha altra. I que estàs per l'estat per la Càmera Agrària i se va explicar a la gent com queda la Diputació de Lledó. No, 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 no copine, no, sinó com queda. Ara no se coneix com a Avinguda Lledó, ara se coneix com a Avinguda RQR. És curiós, la gent que intel·ligeix gens. Diu que la ciutadania truca, des de luego que no sé si és truco o trato, perquè parla d'un pressupost objectiu i realista. Serà per a vostè i els seus senyors, don Amparo Marco. Si no passa el micro, els castellonens hi veurà. Senyors del Fadrell, com ja s'ha dit en la meva primera intervenció, sabia el que m'anava a dir. I mira, senyor García, nosaltres un any vam presentar una esmena a la totalitat. I vostè ens va dir el mateix que avui, que era prou evident que no volien treballar. Un altre any presentem 17 esmenes. No se n'aprova ni una. I un any, que és molt curiós, presentem una esmena que la senyora alcaldessa recordarà, que era ficar una font d'aigua potable a la Magdalena. Se va aprovar per unanimitat, no s'ha executat. És que vostès tenen molt de perill. Una que mos aproven la tenen al caixó. Quan no mos tenen que tindre cabretxats? La senyora alcaldessa, quan va prendre possessió del càrrec, va dir que volia ser recordada com a alcaldessa de tot el poble de Castelló. Diu, lamente dir, serà recordada com a alcaldessa del pacte del Grau i l'acord de Fadrell, perquè a vosaltres no mos toquen ni per telèfon. No mos diuen, xa, vosaltres mos aporiu els pressupostos. No, no, se fiquen vostès d'acord i nosaltres construirem la peste espanyola. És que és molt fort el que està passant així. Són sectaris, són totalitaris. I la dreta i l'extrema dreta, ja no vull entrar en més històries. Insistixes vostès venent en el guió après i no m'han fet una excepció avui. No l'han fet mai. Si és que vostès reciclen fins als arguments i no responen res, i això que tenen el micro prop, però el micro pareix que és molt selectiu. Vist lo vist,
Vostès són més de fulletí. Hi ha que s'amaga darrere d'un plasma, hi ha que fa darrere d'un paperet. Tinc que dir-los que en això no els sorprenen, perquè tan progressistes i tan verds, i vostès tornen a la d'antes, tenen per les respostes dels castellonens a l'enfrontament entre ells. Vostès avui comencen a reescriure el seu programa electoral. I dic reescriure perquè tornarem a veure el Pla General, el Conservatori, la residència Borrull i l'antic asilo. Tot ho van presentar el 2015. També diuen seguir parlant de les retallades, o millor dit, arrasades, perquè vostès, per on passen, ho arrasen tot, no creix ni l'herba. Lo de rescatar persones, jo crec que ja no s'ho creu ningú. Vostès que s'omplin la boca de ser més socials, baixen l'assignació del Banc d'Aliments de Castelló en 10.000 euros. I les Corts van rebutjar una esmena nostra per apoyar-la en 50.000 euros, perquè entre ells la senyora Oltra va dir que no. Que això li pensar. Miren, vostès al final pense que no se recordarà com a senyors del Fadrell, sinó del fardet, que és l'únic que tenen arreglat, el seu fardet mensual, això que no falta. Vostès han activat el contraelectoral, el seu capritx l'ha vingut a Lledó, l'avui coneguda RQR. Serà com el parc litoral PP, que ni va ser parc ni va ser litoral ni va tindre ningunes voluntats. El compte arrere ja està. També comença per als castellonens, perquè vostès són l'única creu que té este poble. I com diu el gran poeta Pere d'Heredia, el relato de la verdad nunca ha sido, es ni será, patrimonio de la izquierda. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Vidal. Habrá para réplica por parte del Grupo Municipal Popular la señora Carrasco por 7 minutos como máximo. Bien, en mi primera intervención, que me disculpen las compañeras que se me ha olvidado, por supuesto, desearles una pronta recuperación, las compañeras que están en casa. A ver si soy capaz de contestarles. Señor Navarro, los 56 millones de euros de los que yo he hablado hoy en este pleno es la ejecución presupuestaria, no son los remanentes. Es la foto de su trabajo, del trabajo de este equipo de gobierno de este último año 2021. Y no son datos del PP, sino de la oficina que ha alabado de gestión presupuestaria al señor Donate. Por tanto, yo creo que el que se tiene que leer bien los papeles es usted. Señor García, si pretenden garantizar la igualdad de todos los vecinos, vivan donde vivan, yo le pido que desistan del proyecto de la Avenida Lidón, que es un proyecto que nadie ha pedido, que los vecinos no quieren y que nos va a costar 3,3 millones de euros a todos los castellonenses, que apoyen nuestra enmienda y que se invierta en el alcantarillado, en los encamisados y en las aceras de los barrios periféricos, porque es lo que está pidiendo la ciudadanía. Miren, acaban de demostrar ustedes con sus intervenciones por separado, hablando cada uno de su libro, lo que venimos diciendo, que un gobierno dividido es un gobierno inservible a la ciudadanía, porque es que ustedes no tienen un proyecto de ciudad. Ustedes han venido aquí a presentar sus tres proyectos de tres partidos distintos. Y si quiere que hablemos de partidos, señor Donate, mire, Onda limita con Alcora. A lo mejor es que ustedes prefieren hablar de Onda porque si no podrían salir ustedes blanqueados, señor Donate. Así que si quieren que hablemos de partidos hay mucha tela que cortar, señora Marco, que se lo digan a usted, ¿verdad? Bien, nos parece infame que con 13.000 parados en esta ciudad se queden sin gastar en este 2021 56 millones de euros. Por tanto, ¿por qué nos vamos a creer que van a cumplir con las cuentas del año 2022? Miren, desde el Partido Popular no nos lo creemos y los vecinos tampoco y les siguen reclamando inversiones que no llegan. Y, por tanto, eso es lo que hemos tratado de hacer, recoger el guante, escuchar a los vecinos y plasmar sus demandas en forma de enmiendas que hemos presentado, 17 enmiendas por importe de 7,4 millones de euros, porque los vecinos de Castellón no quieren que les abran en canal la Avenida del Lidón, ni tampoco quieren que reformen la Plaza de la Paz porque piensan que no les hace falta.
Y con ese dinero, con el dinero de la obtención de suelo dotacional, que porque pensamos que no es el momento, o de las reformas de los palacetes municipales para que ustedes tengan mejores despachos, esas bajas son las que damos y proponemos las siguientes enmiendas. Pensamos que hace falta un plan de empleo para personas vulnerables o en riesgo de exclusión social, pero que garanticen contrataciones indefinidas, que den estabilidad laboral a las familias, que sea una herramienta eficaz de lucha contra la pobreza, porque sus jornales de vila se ha demostrado que no funcionan. Queremos asistencia jurídica para nuestra policía local. Además, ahora que acaba de reformar su jefe, señora Marco, la Ley de Seguridad Ciudadana, y dejan a nuestros policías a los pies de los caballos. Hablando de policía, queremos un retén de policía local en el Grupo Perpetuo Socorro para asistir al Distrito Sur. Queremos un plan de rehabilitación de mercados municipales, porque usted se lo prometió, señora Marco. Queremos que pongan en marcha un sistema de control de excrementos de mascotas a través del ADN. Es una demanda vecinal por la suciedad que hay en todos los distritos. Y déjenme decirles, cuando nos dicen que no es posible, que en este 2021 ya son 41 los ayuntamientos que están utilizando este sistema. Queremos que ustedes implementen las ayudas que le damos desde el ayuntamiento a la residencia Virgen de Lidón, porque está llegando donde no llega la administración pública, con esa residencia de mayores eterna que nunca llega y que creemos que no vamos a ver tampoco esta legislatura. Por tanto, queremos que les den ayudas. Queremos, además, que doblen los presupuestos participativos, porque son la máxima expresión de la voluntad vecinal. Queremos reforzar la partida del Patronato Municipal de Turismo para posicionarnos como destino turístico seguro. Aprovechen que esta semana es Fitur, señora Marco. Queremos que se invierta en proyectos antiinundaciones como el de la calle Lara, Salvador Guinot y la calle Onda, esa rotonda que nos hace salir en la tele cada vez que llueve. Queremos incrementar la campaña de bonos comerciales para fomentar las compras en el comercio local y de barrio. Lo mismo que queremos que les den ayudas para que puedan conveniar las tarifas de los parkings, precisamente para favorecer el acceso al centro, que puedan aparcar y que vengan a comprar a nuestro comercio. Un centro que se muere. Solo les faltaban las cámaras que ustedes les han puesto. Queremos, en la enmienda número 12, recogemos tres proyectos. El proyecto de desdoblamiento de la carretera de Alcora, que es una de las entradas a nuestra ciudad, el proyecto de remodelación de la Plaza Ronda Vinatea y un retén de bomberos en el Grao, porque el que había lo cerraron ustedes hace 5 años y el Grao, para una población de casi 20.000 personas, sigue sin retén de bomberos. Queremos ayudas directas a las pymes y los autónomos, que son los que están levantando esta ciudad con el sudor de su frente, por importe de 900.000 euros, y las ayudas al alquiler de locales comerciales, lo mismo, 900.000 euros. Queremos que se rehabilite el almacén de Gallatas, la mejora del alcantarillado y encamisado de los barrios periféricos, incrementar la limpieza, señor García, la desinfección COVID. También queremos incrementar la limpieza de solares, que tanta falta hace, y la limpieza de cauces y barrancos. Queremos que se apueste por la enfermera escolar, porque se lo prometieron a los colegios y porque nuestros niños, ahora que los están vacunando, las necesitan. Queremos también incrementar la ayuda al banco de alimentos, dotar de desfibriladores a los centros educativos y recuperar el servicio de asesoramiento jurídico a nuestros mayores, que ustedes han eliminado, así como ayudas para fomentar la participación en los centros escolares y las AMPAs. Son, como le digo, 17 enmiendas, aunque ustedes ya nos hayan anunciado que nos van a votar en contra. Quiero decirles que no le votan en contra al PP, que son 17 demandas de la ciudadanía. Son proyectos que han presentado las asociaciones, proyectos de participación ciudadana en las juntas de distrito, en los presupuestos participativos, o que hemos ido recogiendo a pie de calle en la ruta que desde el Partido Popular estamos haciendo, recorriendo cada una de las calles y cada uno de los distritos de esta ciudad, cosa que no hacen ustedes. Ya que no están a pie de calle, por lo menos escuchen a la oposición, porque escuchar a la oposición es escuchar a los castellonenses. Así que le pido que voten a favor de nuestras enmiendas. Gracias, señora Carrasco. Ahora, por parte de Podem, el señor Navarro. Gràcies, alcaldessa. També per menció a les companyes Verònica i Mònica, que ho havia oblidat en la primera intervenció. Anem, companyes, i que vos recupereu molt,
Molt aviat, senyora Carrasco. Ojalà tinga vostè raó. Ojalà. Ojalà. Però no ho sabem encara. No ho sabem encara. Quan arribi l'estat de liquidació del pressupost de l'any 2021, ojalà ens queden tants diners com vostè diu, perquè significarà que aquests diners podem tornar a reinvertir este any. Sap per què? Perquè tenim un govern d'Espanya que ha alçat les normes d'austeritat i els remanents de tesoreria se poden destinar a fer noves polítiques. Crec que no serà així. S'ha comentat, ha caigut l'impost de la plusvàlua, han caigut els ingressos. Encara no sabem quants diners s'han quedat en la Caixa. Si vostè diu que s'han quedat 56 milions d'euros en la Caixa de l'Ajuntament en l'any 2021, no és veritat. Això que està dient vostè no és cert. En qualsevol cas, jo sí que volia, crec que ho ha dit també el senyor García, fer menció a algunes de les esmenes del Grup Popular, del treball de Ciudadanos i de Vox. No vaig a fer massa comentari. Sincerament, crec que el pressupost de l'Ajuntament mereix més que una esmena a la totalitat resolta en dos o en quatre pàgines. No vaig a perdre el meu temps en comentar massa aquesta suposada esmena a la totalitat que no és tal cosa, però sí que vull fer menció a algunes qüestions que planteja el Partit Popular i per a no atacar només algunes qüestions que crec que són interessants. Crec que és interessant la reforma del mercat d'abastos, de veritat, senyora Carrasco, crec que és interessant. Si vostè el mes que ve presenta una moció sobre la rehabilitació del mercat d'abastos, la podrem negociar, la podrem estudiar, podrem veure com se pot finançar aquesta actuació. No estem d'acord en la baixa d'enfortir la ciberseguretat del nostre ajuntament després del ciberatac que hem patit, però la proposta de rehabilitar el mercat d'abastos ens pareix que és raonable i que se pot estudiar. Les qüestions que plantegen sobre millora de la infraestructura de sanejament i de la infraestructura de gestió de les aigües pluvials. És veritat que tenim molts dèficits en la ciutat, si és que nosaltres ho reconeixem. Nosaltres en el programa de l'acord de Fadrell teníem la definició d'un pla de clavegram on s'establisquen les inversions a desenvolupar per la ciutat a mig i llarg termini, que és un treball que anem a impulsar també este any. De veritat, ens agradaria que el Partit Popular formés part d'aquest procés, perquè si contemplem inversions a 20 anys, és probable que algunes d'aquestes inversions li corresponguin a governs del Partit Popular i voldrem que participin d'aquesta definició. Però n'hi ha algunes altres esmenes que no n'hi ha per a on agarrar-les, de veritat, senyora Carrasco. I me vaig a centrar un poc en el tema de la setmana, en el tema de l'Avinguda Lledó. Li vaig a fer un acertijo, a veure si sap de qui són aquestes declaracions. El alcalde ha calificado de momento histórico la peatonalización definitiva de la Puerta del Sol, una decisión que a su juicio demuestra que en las políticas de sostenibilidad ambiental son mejores los hechos que las palabras. Ningún otro equipo de gobierno tomó esta decisión, pero nosotros entendemos que es determinante. ¿Qui pot haver dit això? El señor Ribó, la señora Colau, Almeida. Son declaraciones del alcalde de Madrid, Almeida, del Partit Popular, que està apostant per la mateixa política. Vostès plantegen actuacions que són inviables jurídicament, però així fem política, no estem parlant de qüestions estrictament jurídiques. La baixa que vostès plantegen és inviable, però és que damunt vostès, si governaren, no farien la política que avui estan defensant, així, perquè no la feien abans de 2015 i perquè no l'estan fent allà on estan governant. El senyor Almeida se va passar tota la campanya electoral de 2019 dient que anava a acabar en Madrid Central. Va acabar en Madrid Central i li va dir Madrid 360, li va canviar el nom, la mateixa política, que serà el que vostès faran. No els agrada Castelló com viu, li canviaran el nom. Però la política de mobilitat, el Partit Popular allà on governa, no l'està canviant. També volia fer menció a una baixa que plantegen en les seues darreres esmenes, perquè és la baixa en la inversió per a la millora de les antigues dependències de la Càmera Agrària, els serveis agraris municipals precisament en l'Avinguda Lledó, que tampoc és una esmena factible jurídicament, perquè és també un conveni nominal destinat exclusivament per a aquesta actuació, però vostès plantegen que no la volen fer. Però per què li tenen tanta al·lèrgia al patrimoni públic? És que l'Ajuntament de Castelló té patrimoni públic abandonat i infrautilitzat i, mentrestant, nosaltres i també els governs del Partit Popular ens gastem tots els anys centenars de milers d'euros en pagar lloguers de locals privats per allotjar els serveis municipals, mentre tenim dependències municipals completament abandonades. Per què
li tenen tanta al·lèrgia al patrimoni, al patrimoni, al patrimoni públic, al patrimoni municipal? Mire, senyora Carrasco, jo crec que vostès se tenen que centrar. Un amic meu me diu que la major sort que tenim l'acord de Fadrell és l'oposició que ens ha tocat. Crec que vostès no són realistes en el seu treball d'oposició, crec que no van pel bon camí i en aquest treball no mai tornaran a recuperar el govern d'esta ciutat. Treballen en construir en positiu. Si construïssin en positiu, podrem negociar, podrem parlar de les seues propostes i les podrem estudiar tècnicament, però si només se dediquen a estar a la contra, evidentment no n'hi haurà res que parlar. En definitiva, i ho he dit en la meva primera intervenció, un pressupost per a l'any 2022 en polítiques públiques que considerem que van a ser transcendentals per al futur de la ciutat, no sols per a aquest any 2022, sinó per a la pròxima dècada, per avançar cap a un model urbà on la majoria dels veïns i les veïnes visquen millor, on l'aire estiga més net, on els aliments siguin de més qualitat i on els hàbits de mobilitat i de consum siguin més sostenibles i igualitaris. Gracias, señor Navarro. Ahora, por parte de Compromís, el señor García. Bon dia de nou. Amb tot l'afecte als municipis d'Onda i l'Alcora, que com saben la seva alcaldessa i el seu alcalde formen part del Consell d'Administració de Reciplaça que presidisc, me vaig a centrar en els pressupostos de Castelló. Senyor Luciano Ferrer, gràcies per l'honestetat i reconèixer que només ha mirat quatre números. Ha començat vostè dient que és un pressupost partidista. Vaig a replegar les paraules del company David Donate perquè crec que reflecteixen ben bé la realitat. Un pressupost sense ideologia és un oxímoron. De fet, vostè es critica la ideologia, però després sí que fa un discurs ple d'ideologia, ha parlat de càrrega fiscal i d'hipertròfia de l'administració. S'ho vaig a dir, i s'ho hem explicat moltes vegades, però insistiré, l'Ajuntament de Castelló no ha pujat la recaptació perquè hagi pujat els impostos, sinó perquè n'hi ha més activitat. S'ho han dit moltes vegades i aquesta recaudació superior no és perquè s'hagin pujat els impostos. I respecte a hipertròfia de l'administració, mire, s'ho vaig a dir, crec que l'administració, l'Ajuntament de Castelló, necessita més treballadors socials. Necessita més personal per a l'atenció ciutadana. Necessita més personal per a fer controls sanitaris. Cada volta l'administració tenim més obligacions si volem donar un bon servei a la ciutadania i no crec que això sigui hipertròfia. Senyor Vidal, la veritat és que m'ha agradat que parlés de la pel·lícula RQR, bàsicament perquè m'ha fet nostàlgia d'aquesta obra maestra, però respecte a que no se les acceptaran les esmenes en les passades pressupostos, simplement perquè no se podien acceptar. I jo crec que la reflexió que ha de fer és com negocia vostè les esmenes, perquè li puc assegurar que quan se negocien bé, s'introduixen en el pressupost. I si no, ho parla amb la seva companya Cristina Fernández de la Diputació i l'explicarà com si aconseguís que se fiquen en el pressupost i s'executen propostes que ella fa. I per un altre costat, ha responsabilitzat a Compromís de fer pagar en el centre de la ciutat. Senyor Ribes, benvingut al valencianisme polític, sap que nosaltres l'apreciem, però encara que el senyor Ribes s'ho explicarà millor, no anem a fer pagar per passar pel centre. El que s'ha fet és restringir l'accés del centre. És una política que es fa en moltes grans ciutats justament per reduir la petjada de CO2 i fomentar la mobilitat sostenible. Per favor, no digui coses que senzillament són falses. I senyora Carrasco, li vam plantejar un repte ja en el debat i en diversos debats, de que si realment el seu pla d'ajust d'impostos de Castelló replanteja una reducció de 7 milions d'euros en la necessitat de despesa, traslladaren a les esmenes. Facin esmenes i diuen, mira, estos 7 milions d'euros no sobra i el fiquem a bonificació d'impostos. Podria haver-lo fet. Però de nou mos demostren que vostès plantegen 7 milions d'euros en la recaptació però no saben d'on treure'ls. I per tant, el seu pla és senzillament fals. Se ho he dit i vull contestar-li a les preguntes. No podem aprovar-li l'esmena, jo puc compartir amb vostès que aquesta ciutat necessita de reparacions i d'inversions en molts llocs de la ciutat, barris perifèrics, també en el centre, per arreglar-la. I puc inclús entendre el seu plantejament de quines prioritats n'hi ha. Però les inversions que es van a fer, moltes inversions que venen amb projectes europeus, són fons finalistes.
I vostès tenen un informe dels funcionaris d'esta casa, dels tècnics d'esta casa, que s'expliquen que no se poden traure. Després, vostès ens fan una esmena meravellosa del Jornals de Vila, que bàsicament el que fan és canviar-li el nom. No anem a canviar-li el nom. És a dir, 2 milions d'euros, Jornals de Vila, per al plan d'empleo. Per què? Perquè si li canviem el nom serà bo, evidentment, no se'l poden acceptar. Ens plantegen altres esmenes, per exemple, l'assistència jurídica policial, que li passa el mateix que a la de Solars. És a dir, aquests pressupostos estan, el que passa és que si no s'executen no és perquè no vulguem, és perquè en el cas de l'assistència policial no n'hi ha hagut situacions penals per a que pagàrem aquesta, o des de luego l'afectat no ens ho ha demanat, perquè si m'ho has demanat nosaltres ho haurem cobert. En el cas de Solars, ho vaig explicar, a més ho vaig explicar en el Consell de Districte del Grau, on me va convidar la companya Mari Carmen Rivera, i estava el seu company Guillamón. Cada volta que l'Ajuntament ens dirigim als veïns que tenen que netejar Solars, la gran majoria, més de la meitat, o actuen de manera adequada, actuen de manera en seguida, altres tarden un poc més i han de fer més insistència, però són molt pocs en els que hem d'actuar i per això el pressupost que tenim no l'esgotem. També és veritat que la nostra intenció és arribar més lluny i per això ara mateix és perquè ja hem contratat, anem a fer un control dels solars abandonats urbans de tota la ciutat via satèl·lit, justament per accelerar la pressió i intentar accelerar la quantitat de solars que hem de vigilar, perquè recordem, hi ha un informe de la regidoria del senyor Navarro que calcula que en Castelló ens han quedat entre un 20 i un 25% de solars semiabandonats i abandonats, que això també hauríem de fer pensar com hem arribat a aquesta situació. Vostès plantegen coses que podem estar d'acord, no? com és la necessitat d'invertir en el mercat d'abastos, i en aquest sentit estic convençut, i a més segur que sí, el senyor Donat està treballant, però és que ens demanen que llevem més diners dels sistemes de seguretat informàtics, després del que ha patit aquesta casa, després del hackeo. És que no s'ho podem votar a favor, no és que no vulguem, és que no podem. D'acord? De la mateixa manera, puc entendre el plantejament que fa del carrer Salvador Guinot, que és veritat, necessita un clavegueram, la part de dalt, el carrer Salvador Guinot, més ample per evitar aquesta inundació, perquè de fet on hem actuat, que és el carrer Picasso, la part de baix, sí que l'aigua va bé, però és que mos ho planteja d'assistències tècniques necessàries per a la modernització d'aquest ajuntament. Per això li votem que no. No és perquè estiguem en contra. Per tant, per aquests criteris, jo crec que està clar que no podem votar-lo. De fet, hi ha una cosa que em sorprèn. Vostès volen que retirem, per exemple, la millora d'eficiència energètica en la Càmera Agrària, i de sobte sembla que s'han fet negacionistes del canvi climàtic, com els seus companys de Vox, i evidentment nosaltres no podem acceptar aquesta involució que ens plantegen i aprovar un pressupost que, com hem dit, avança en una ciutat de drets i d'oportunitats. Moltes gràcies. Gràcies, senyor García. Ara, per part del grup municipal socialista, el senyor Donate, per 7 minuts de rèplica. Muchas gracias, señora alcaldesa. Señor Vidal, le ha encantado mi política de microproximidad de la policía. Le está haciendo usted más campaña que yo y me gusta que le guste el nuevo modelo de policía que estamos definiendo para la ciudad de Castelló. Lo mismo a usted le gustaba otra, pero creemos que este es el camino a seguir. Y mire, señor Vidal, mire si somos sectarios, que fuimos capaces hasta de acordar enmiendas con ustedes el año pasado. Mire si somos sectarios. Otra cosa es que pasado un año todavía no haya sido capaz de identificarlas en el presupuesto. El barrio Sésamo de la señora alcaldesa, que ha comentado en alguna ocasión, que una y otra vez repiten lo del tema de la ejecución presupuestaria. Los niveles de ejecución presupuestaria, los porcentajes, señora Carrasco, son similares a cuando ustedes gobernaban. La cifra total es mayor porque gestionamos más recursos. La liquidación se hace en marzo y nos va a definir los remanentes. Los remanentes que se han tenido que ir destinando a pagar deuda que ustedes dejaron, entre otras, y que gracias al Gobierno socialista, al Gobierno central y la suspensión de reglas de gasto nos están permitiendo, como ya hemos hecho este año, destinar parte de esos remanentes a otro gasto que no sea el endeudamiento, gracias a gobiernos socialistas. Los remanentes de tesorería, que recuerde que cuando ustedes gobernaban eran negativos en algún año,
que les llevaban a hacer planes económicos financieros. Aquí, por contra, gracias a la gestión, somos capaces de salir del plan de ajuste. Y luego otra cosa son los remanentes de inversiones, que no se volatilizan, no se pierden, se incorporan al presupuesto siguiente, en este caso al año 2022. Suena muy rimbombante, 56 millones de euros, se la acabo de desmontar, no son tales de los 56, 26 son de inversiones que se incorporan. No existe tal despropósito que usted comenta, por mucho que repita, y mire que se lo estoy explicando calmado, pleno tras pleno. Señora Carrasco, no tiene plan para su ciudad, lo he vuelto a demostrar. Hoy lo he vuelto a demostrar, volví a tener una oportunidad de presentar unas enmiendas donde plasmaran esas magníficas propuestas fiscales y sus proyectos, y nos han traído unas enmiendas que, en el mejor de los casos, y mirando para otro lado, sin hacer caso del informe técnico, afectan al 3,7% del presupuesto. Entiendo, por tanto, que votarán a favor o se abstendrán de estas cuentas que hoy presentamos, porque están de acuerdo con el 96,3% restante. El Partido Popular está a favor del 96,3% de las políticas que recoge este presupuesto. Sobre un presupuesto de 197,5 millones de euros, han presentado enmiendas por valor de 7,4 millones de euros. Habrán dicho, el año pasado nos afearon que hiciéramos una enmienda totalidad, este año hagamos algo y lo presentamos. Y eso han hecho, algo, ¿vale? Sus enmiendas son técnica y políticamente de suspenso. Está claro que no están preparados para gobernar, no tienen proyecto. Técnicamente no son viables 12 de 17, sacarían un 3 en un examen, 12 de 17, porque afectan a crédito comprometido, son transferencias de capital de otras administraciones que no se pueden destinar a otro fin, o provienen de endeudamiento que ya se ha repetido en infinidad de ocasiones, no se puede financiar para gasto corriente. Cuando les dicen a las asociaciones y a los vecinos que presentan enmiendas, están riendo de ellos, porque no dicen de dónde sacan los recursos, porque no saben de dónde sacan los recursos. Pero si analizamos políticamente las enmiendas, todavía es peor. Y aparte, algunas que quizás lo llevo a mi terreno me han dolido especialmente. Parque de bomberos, mi favorita. Fiel reflejo de lo que hacen cuando gobiernan y piden desde la oposición. Cuando gobiernan, sitúan un garaje de camiones, sin contar con los técnicos, al que llaman retén de bomberos, dentro de una zona de supuesto accidente de las cuatro empresas más peligrosas del puerto. En la zona de intervención de máximo riesgo en caso de accidente en el polígono del Serrallo. Esa era su preocupación por los bomberos. Estos presupuestos recogen 760.000 euros de inversiones para bomberos y en los dos últimos años se han recogido más de 1,3 millones de euros. Eso es apostar por la seguridad y las emergencias. Yo las de Vila, me la ha chafado el compañero García, le han cambiado el nombre. Es un clásico a sus enmiendas, pero ahora ya les convence esta política, porque solo le han modificado el nombre. En el 2020, en las enmiendas del 2020 se la cargaban, lo eliminaban. No es que no le gusten nuestras políticas, lo que no le gusta es que la hagamos nosotros. Ya he contado en mi intervención anterior cuál era su modelo de empleo y en qué destinaban, cuánto destinaban a las políticas de empleo. El Banco de Alimentos es otro de mis favoritos. Cuando usted gobernaba ni siquiera destinaban un céntimo al banco de alimentos. Ahora piden aumentarlo. Si destinaban 0 euros. Convenio con las asociaciones de comerciantes para el parking. Tiene que pisar más la calle, señora Carrasco. Y no solo acudiendo a los canutazos del señor Mazón. Eso ya existe. Ya lo recogen los convenios con las asociaciones de comerciantes, donde se habla con ellos. Precisamente una de las cosas que se incorpora es el tema de poder sufragar el gasto de los parking. Le ha dicho el señor, su estrategia, su proyecto no tienen, pero estrategia de crispar sí, lo ha vuelto a hacer el señor Toledo en su intervención anterior. Hablando de recursos humanos, mete el tema de la criminalidad. Si es necesario crear una atmósfera artificial en torno de algo tan subjetivo como la percepción de inseguridad, lo hacen. Repiten en cada discurso el incremento de un 30% de la criminalidad, sin rubor, a sabiendas que lo comparan con un periodo que estaba la ciudad parada, que no había nada de actividad. Lo podrían haber comparado con 2013, donde era un 53% mayor. ¿Y sabes qué hacían ustedes en 2013? Ustedes que tanto se golpean por el tema de la seguridad, amortizaban plazas de la policía local. Si en el año 2021 tenemos estos índices, en el 2013 había los que les he comentado y lo vinculan a la luminaria, ¿cuánta luz hacía falta en el año 2013
para que no hubiera criminalidad. Da igual que sea con la criminalidad, con la avenida del Lidón, con las cámaras del centro o las luminarias. Da igual el proyecto, da igual los datos, da igual el beneficio para la ciudad, da igual lo que diga la ley, da igual que el PP, como le decían antes, esté haciendo lo mismo este tipo de proyectos en las ciudades que gobierna. Aquí la estrategia es crispar. Su estrategia es crispar, es ir a la contra, no porque tengan un proyecto que además dependerá de las aportaciones que pueda hacer su futurible socio Vox, el que se sitúa más allá de la derecha y que una vez más hemos visto cuáles son sus postulados. Nosotros, por contra, hoy presentamos un presupuesto ambicioso en gasto público que consolida la apuesta decidida por las políticas de empleo, un presupuesto eminentemente social, un presupuesto inversor por la cantidad que destina a inversiones reales y un presupuesto que proyecta un modelo de ciudad más amable, más sostenible y más verde. Muchas gracias, señor Donate. Y cierra la alcaldesa. Siéntese aquí. Bueno, en cuanto a presión fiscal, que ha sido una línea que han seguido los tres grupos de la oposición, me remito al pleno de Piblas. No voy a entrar ya más, porque ya me da hasta vergüenza tener que explicar en un pleno que 0,84 era superior a 0,69. Por lo tanto, ya no voy a entrar más en el tema de presión fiscal. Creo que lo he explicado en rueda de prensa, lo he explicado aquí, y ya hasta me da vergüenza tener que poner el ejemplo de Piblas más y menos. Señor Ferrer, como siempre, yo agradecerle su talante y su discurso, siempre respetuoso, algo que no últimamente es común en este salón de plenos y que la verdad es que le agradezco. Ideológicamente no compartiremos absolutamente el fondo del discurso, evidentemente, y lamento muchísimo que presente usted una enmienda a la totalidad sin un presupuesto alternativo. Y para tener un presupuesto alternativo no es necesario saber la propuesta de presupuesto que presenta el Gobierno, porque usted tiene su ideología y perfectamente podía poner cuánto va a ingresar, cuánto va a gastar, y ha perdido, yo creo, la oportunidad una vez más en este pleno de contar a la ciudadanía cuál es su modelo de ciudad en euros. Lo mismo ha ocurrido con el señor Vidal. También creo que ha perdido la oportunidad de pasar de la ideología a la acción y los hechos, del negacionismo a la contribución positiva, con esa una propuesta de presupuesto alternativo, y así toda la ciudadanía sabría cuál es el modelo de ciudad, de ciudadanos en euros. Yo le agradecería, señor Vidal, que no nos llamara sectarios, porque no llamamos. Me gustaría recordarle que es usted presidente de una comisión de investigación por la alcaldesa y jamás me ha llamado para decirme cómo van los plazos, qué día tiene, cuándo se terminará, pero bueno, son cosas que pasan y no hay que darle más importancia. En cuanto a la señora Carrasco, mi jefe, señora Carrasco, es el pueblo de Castellón. Ese es mi jefe. Yo no tengo más jefe que la ciudad de Castellón. Y la verdad es que ya también el año pasado perdió usted la oportunidad de contarnos aquí su plan Juntos, su plan Contigo, y esta vez ha perdido también la oportunidad de venir aquí con unas enmiendas en que podamos ver cuál era su reforma fiscal, porque parece ser que se le ha olvidado desde el anuncio de la reforma fiscal a la presentación de las enmiendas, y no hay que tener mucha bagaje ni tener el presupuesto con mucho tiempo, se le ha olvidado contarnos de dónde va a sacar los 9,7 millones de euros de rebaja fiscal, porque ingresar 9,7 millones de euros menos significa que usted tiene que hacer 9,7 millones menos de política y de inversión en la ciudad de Castellón. Y eso aquí no ha venido a contarlo. No lo ha contado. Ni no lo ha contado en el Pleno, no lo ha contado en sus enmiendas, no se lo ha contado a la ciudadanía. ¿Se acuerdan ustedes que yo le reté aquí a que presentaran aquí sus planes? Bueno, pues una vez más ha mentido usted a la ciudad de Castellón. Una vez más ha mentido, y afortunadamente, menos mal que no es usted la alcaldesa de Castellón, porque en esa confusión permanente en la que vive usted y su grupo político, la verdad es que iríamos un poco torcidos en esta ciudad, y más en época de pandemia. Porque, bueno,
En cuanto a competencias, cada vez lía usted. No sabe cuáles son las competencias de la Generalitat, ni las del Gobierno de España, ni las del Ayuntamiento. Y además es que lo peor es que ni le importa. Mientras usted confunda o trate de confundir a la ciudadanía, todo está bien. O como con los sueldos. Con los sueldos. Nunca se le rebate a usted nada. Y la verdad es que yo se lo voy a hacer. Cuando el Pacte del Grau se bajó un sueldo un 30% y usted se lo subió un 10%, a usted no se lo oyó jamás, nunca, nunca se lo oyó. No dijo nada. Y ahora que resulta que la alcaldesa cobra lo mismo que el señor Bataller, que por cierto no era de mi partido, que era del suyo, siempre está con el sueldo, sueldo, sueldo. Y cuando la señora alcaldesa cobra menos que el señor Alberto Fabra, que también era de su partido, menos que Alberto Fabra, que era de su partido, y que nos dejó 130 millones de euros de deuda en este ayuntamiento, tampoco aquí solamente se le escucha a usted hablar. Y además, también habrá que recordarle que nos pide a nosotros consensos y pactos, pero si llegamos a un consenso y a un pacto con usted, el primer pleno, y lo rompió en este pleno, y lo rompió en este pleno usted, ¿cómo vamos a llegar a pactos con usted y su grupo si en este pleno rompe usted los pactos a los que llegamos? Y era, no, lo que pasa es que usted quería estar liberada, pero no quería tener las consecuencias de la liberación como portavoz de la oposición. Esa es la cuestión, señora Carrasco, y eso a usted le da mucha rabia, está muy rabiosa y hace un orocrux. Un orocrux hace usted de todo esto. Así que voy a terminar con lo mismo que le dijo Dumbledore a Harry Potter en Las Reliquias de la Muerte. Lo mismo, las palabras son nuestra más inagotable fuente de magia, capaces de infligir daño y de remediarlo. Siga usted difundiendo mentiras, destilando odio y fabricando horrocrux. Siga usted. Nosotros seguiremos destruyéndolos, desenmascarando sus mentiras y trabajando por la ciudad de Castelló, que es lo que hacemos todos los días este equipo de gobierno del acuerdo de Fadrell. Y ahora, a Fitur, a contar lo maravillosa que es nuestra ciudad y a llevar ese fanalet que es la galleta que ha sido este gobierno de izquierdas progresista el que llevó la galleta por primera vez a Fitur. Nada más, muchas gracias y ahora pasamos a votación. Bueno, pasamos a la votación de las enmiendas. Pasamos primero a votar la enmienda de Vox, que es una enmienda a la totalidad. ¿Votos a favor de la enmienda a la totalidad de Vox? Vox. ¿Votos en contra? El Gobierno y la concejala no adscrita. ¿Abstenciones? El Partido Popular y Ciudadanos. Pasamos ahora a la votación de la enmienda a la totalidad de Ciudadanos. ¿Votos a favor? Ciudadanos. ¿Votos en contra? El Gobierno y la concejala no adscrita. ¿Abstenciones? Grupo Municipal Popular y Vox. Pasamos a votar conjuntamente las 17 enmiendas del Partido Popular. ¿Votos a favor? El Partido Popular. ¿Votos en contra? El Gobierno. ¿Abstenciones? Ciudadanos, Vox y la concejala no adscrita. Por lo tanto, quedan rechazadas todas las enmiendas. Pasamos ahora a la votación del dictamen. ¿Votos a favor del dictamen? El Gobierno y la concejala no adscrita. ¿Votos en contra? Grupo Municipal Popular, Ciudadanos y Vox. Por lo tanto, no hay abstenciones. Queda aprobado el presupuesto del Ayuntamiento de Castelló para el año 2022. Y no levanto la sesión sin antes agradecer el trabajo de todos los concejales y concejalas de todos los grupos municipales. Nos gustarán más las enmiendas o menos, nos gustará más la ideología que hay detrás o de las enmiendas, debatiremos con mayor vehemencia o menor vehemencia, pero detrás hay siempre un trabajo que yo quiero reconocer a todos los representantes de los ciudadanos y las ciudadanas de Castilla. Así que muchísimas gracias y no habiendo más
asuntos que tratar, porque es un pleno extraordinario, levantamos la sesión.